Familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a estas charlas de reinas, somos todas. El día de hoy tengo una invitada muy especial y hoy es un día muy especial para ella también y para nosotros. Hoy vamos a festejar 10 años de esa tan anhelada corona para México en el 2010. Nuestra queridísima Jimena Navarrete va a estar con nosotros platicando de toda su historia en los certámenes de belleza. Ya ven, aquí ando como señora con mi cosa esta para el calor, porque está haciendo un calor de Santa Madre del Señor. Pero estoy súper emocionada. Aquí tengo 1000 fotos que les voy a pasar de mi queridísima Jimena, que hoy cumple 10 años de haber sido Miss Universo. Permítanme checar si ya está por aquí. A ver. Jimena, aquí está. Hello, hello. ¡Eso! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Karin? Muy bien. Oye, yo bien contenta de que estuviéramos festejando este día. No pudo ser mejor. ¿Qué tal que lo...? O sea, estuvimos hablando durante mucho tiempo de la fecha para hacer esto y curiosamente se nos acomodó perfecto a las dos. Justamente hoy, 23 de agosto, que es un día muy especial para mí, bueno, y para mucha gente que me ha estado escribiendo todo el día, que lo agradezco infinitamente, porque no sabes la cantidad de mensajes que me llegan. Entonces, pues bueno, mi aniversario número 10. Llegó. Precisamente. Oye, y aparte, espérame, mira, my friend. Oye, bueno. Hay que festejar, obviamente, hoy es un día especial. Salud. Espero que los que nos están viendo también de su casa se sirvan una copita y estén pasando un domingo muy lindo. Ay, no, yo también lo espero. Salucita. Salud. Felicidades, Jimena. Y de hecho, pues bueno, estas charlas, que seguramente ya viste algo por ahí, pues es un círculo virtuoso donde compartimos y hacemos tributo a todo el camino que lleva a ser reina de belleza, que no es nada fácil y de repente la gente no se entera. Y pues por ahí surgen muchas cosas muy interesantes que a la gente le gustaría saber, y a los que son fanáticos de las reinas de belleza, pues sí, también aprenden y se acercan a nosotros. Y el día de hoy, pues estamos obviamente de manteles largos, sin querer, pasó esta coincidencia hermosa que cumples 10 años como... Miss Universo. Entonces hoy va a ser muy especial esta charla, pero conste que voy a empezar desde el principio y que no va a haber piedad, mi querida Jimena, porque aquí tengo... Se me hace que me vas a sacar, se me hace que se me vas a sacar los chismes que nunca he contado, que nunca he dicho, se me hace que van a salir aquí. No, sí, por eso dije, mira, me voy a traer un vinito, así, mira, la compenso. Sí. No va a haber piedad de nada. Aquí tengo, porque me llegaron miles de mensajes. De hecho, en la mañana te mandé un pantallazo que tomé de, pues, recorriendo más o menos los mensajes, porque normalmente los anoto todos y los estoy mencionando para que todos sepan, todas las reinas sepan que les escriben, pero en esta ocasión era demasiada chamba. Dije, voy a anotar las preguntas y se lo voy a mandar de pantallazo a Jimena. Así que todos sepan que Jimena tiene sus saludos, sus besos, abrazos, apapachos, todo su cariño. Así que ya saben que lo tiene. Pues, ahí mi está. Estimada. ¿Me escuchas? Perfectamente. Ah, ok, perfecto, muy bien. Ahí está. Si me veo borroso, me avisas, ¿eh? Sí, porque sí, de repente aquí el internet me falla. Pero ahí está bastante bien. Ay, bueno, ahí igual estamos pendientes a los comentarios, ahí nos dicen si nos trabamos. Sí, sí, claro. Exacto, que nos vayan avisando. Pues ahí va, Jimena. ¡Empecemos! Esto dice sí. Estoy nerviosa. Aguas, agárrate, ten el vinito cerca, te va a hacer falta. A ver, Jimena, ¿qué pensabas tú? Porque tú ya modelabas, estabas en otro rollo. ¿Qué pensabas tú de los certámenes de belleza antes de meterte a uno? Se cortó un poquito. ¿Qué pensabas tú de qué? ¿Se cortó? Sí. ¿Qué pensabas tú de los certámenes de belleza antes de meterte a uno? Sí, fíjate, antes de yo concursar, de yo tener la idea de concursar y todo esto, pues no tenías, yo pensaba que podían estar como arreglados o que podía haber como mano negra. Como realmente no conocía
al 100% a alguien que se hubiera metido y que me dijera, ¿sabes qué? O sea, yo gané y hice esto y mi vida es normal, nadie me ayudó, nadie me compró el concurso. Como que sí tenía una idea medio extraña. Podía pensar que tal vez las cosas no eran 100% transparentes. Eso se terminó hasta que ganó Carla Carrillo, para mí. Ok, bueno, ok. Es mi amiga y la conozco. Ella es Miss México 2008. Yo gané en el 2009. Y para mí en ese momento cambió ese concepto que yo tenía de que se podía arreglar algo en los concursos de belleza, porque yo a Carla Carrillo la conozco de hace muchísimo tiempo, es mi amiga desde la prepa, en Guadalajara siempre la casa de sus papás y mis papás estuvo súper cerca, entonces yo sabía que no había hecho ella nada más que su trabajo y su esfuerzo para ganarse esa corona. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿en qué momento decides meterte a Nuestra Belleza Jalisco? ¿Por qué? A mí me invita a concursar, desde que yo cumplo 18 años, me invitó a concursar Hugo Castellanos en Paz Descanse. Por supuesto. Todas las personas sabemos, los que estamos involucrados en el mundo de belleza, todo el mundo sabemos quién es Hugo Castellanos. Y él me invitó desde que yo cumplí 18 años, pero como dices, pues yo modelaba, ¿no? Yo lo hacía como por hobby. O sea, la verdad, yo siempre estaba estudiando en el colegio, tal, y me gustaba modelar, me invitaban, me iba bien. Entonces yo le dije a Hugo, no. O sea, no me voy a meter. Tenía 18 años, o sea, no, estaba apenas, no, pues. Pollita. Estaba en prepa, sí, o sea, estaba en prepa y yo dije, no, o sea, ¿cómo me voy a meter a un concurso de belleza? Yo ahorita vivo tranquila, me va bien, mi prioridad es otra, entonces, pues no. Y me acuerdo que hasta le dije, no sé, pero luego tocamos ese punto en algún momento y me dijo, ay, qué sangrona que me mandaste a volar. Que tenías, que tenías 18 años y no quisiste. Y así pasó el tiempo y después gana Carla y yo solita fui con Hugo después de eso. Como que era un momento perfecto para mí porque, bueno, yo ya estaba estudiando mi carrera de nutrición, pero lo sentí, o sea, como que vi todo el desempeño de Carla, vi todo lo que pasó. Te digo que pues yo soy muy cercana a ella, entonces como que un día le hablé y le dije, ¿sabes qué, Carla? Se me hace que me voy a meter al concurso. Y me dijo, ¿en serio? Si te metes, vas a ganar. Y vas a ver que yo te voy a coronar, amiga, y vamos a hacer de Jalisco con Jalisco, coronar Jalisco a Jalisco, y vas a ganar también el nacional. Y me echó muchas porras, me contó mucho cómo era, como todo el proceso realmente, honestamente, todo el trabajo que hay de por medio, como que todo el esfuerzo y todo. Entonces, yo fui solita con Hugo. Ya hubo un momento en el que fui con Hugo, toqué su agencia, y bueno, claro que lo conocía pues de toda la vida de estar, ¿sabes?, en el mundo del modelaje y todo. Entonces, le dije, Hugo, ¿qué crees? Pues que me voy a meter siempre a concursar. Siempre sí. ¿Estás segura, Navarrete, que te vas a meter a concursar? Estoy segura. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo decidiste? Yo, pues no sé, en este momento lo estoy decidiendo, es algo que me entró ahorita la inquietud y lo voy a hacer. ¿Estás segura? Sí, pues vas a ganar. Bueno, pues vamos a ver. ¡Ándale! Ajá. Ay, lo escucho a Lugo, mira, hasta se me pone la piel chinita. Ay, sí. Entonces, te metiste, después de eso, te metiste a Nuestra Belleza Jalisco, ¿y tus papás qué opinaron? ¿Estaban de acuerdo? Ay, sí, qué rico. Mira, mis papás siempre me apoyaron. Yo no sé realmente, en ese momento, qué tan de acuerdo estuvieron en que yo hiciera eso, pero ellos me han apoyado siempre. O sea, como que, también siempre me dijeron, ¿sabes qué? Tus estudios son prioridad, no puedes depender como de que si vas a ganar o no un concurso. Pero si vas a hacerlo, tienes nuestro apoyo. Mis papás siempre han sido como que un pilar, una base muy importante y siempre han sido muy centrados. O sea, nunca han sido los típicos papás que, no hombre, sí, tú vas a ganar, ¿sabes qué? Tú vas, claro, mi reina, claro, tú eres la reina. Objetivos. No, o sea, nunca, ajá, siempre han sido muy objetivos. Entonces siento que eso me ayudó. O sea, mi mamá mucho me decía, bueno, si tienes ganas, hazlo. Pero tienes que estar consciente de que puedes no ganar, de que puede no pasar. Tienes que tener siempre algo más, tus estudios, tu trabajo, tu vida. Y siempre me recalcaba mucho de que si no ganas, no pasa nada. Aquí está tu casa, tienes tu familia, tienes tus amigas, tienes tu trabajo, sigues estudiando y vas a poder hacerlo. O sea, siempre fue muy, muy marcado eso, ¿no? Y siento que eso me ayudó mucho porque, bueno, ya conforme vayamos platicando van a salir más cosas, pero eso me ayudó bastante. Claro, además porque dices, esto es un extra en mi vida. Si pasa, está fantástico. Si no, tengo un camino formado y pues mis padres me apoyan. No es como me aviento a eso y luego ya si pierdo, pues quedé en el olvido y no pasó nada. A ver, Jimena,
Ah, por cierto, ay, es que saben que no les di un Inter de Jimena porque por aquí me anoté un currículum bastante largo, Jimena. Pero bueno, ahorita lo voy a decir. Es más, les voy a dar este paréntesis antes de continuar. Jimena Navarrete, modelo, actriz, Miss Universo y presentadora. ¿Qué tal? Has estado en alfombras rojas en Cannes, en campañas internacionales, en portadas alrededor del mundo, de las revistas más importantes. Como Miss Universo, has viajado por decenas de países, que eso nos lo vas a platicar ahorita. Justamente el día de hoy ganaste Miss Universo 2010. Nuestra Belleza Jalisco, Nuestra Belleza México 2009. Y bueno, viene una lista larga, Fashion Weeks, novelas, cine. Entonces, tenemos de todo para platicar. Perdónenme que no lo dije en un principio. Empezamos directo y quería hacer este paréntesis. Teníamos la copa en la mano, por eso nos emocionamos. Sí, Chalucita. Salucita. A ver. Entonces, platícame, porque por ahí leí un artículo que tú dijiste que Nuestra Belleza Jalisco te resultó más difícil que Nuestra Belleza México. Y bueno, yo lo comparto, pero platícame tu experiencia en Jalisco. Bueno, tú sabes y me entenderás también que la competencia en Jalisco es bien fuerte. O sea, en mi año en Jalisco, bueno, éramos 12 finalistas, pero de verdad que todas estaban guapísimas. Guapísimas, hermosas, preparadas. De verdad que dices, hubiera podido ganar, hubieran podido mandar a 5 al nacional fácilmente. Así estuvo mi año de complicado. Y la competencia estaba súper dura. O sea, realmente como que tú las veías fácil a 5 y decías, estas 5 podrían competir a nivel nacional. Ese año fue súper reñido en Jalisco. Y bueno, todos los años hay niñas súper guapas en Jalisco, ¿no? La verdad. La verdad. No es mala onda, pero sí. No es mala, y es bien sabido a nivel nacional que en Jalisco siempre es una competencia fuerte y siempre, pues, no queremos presumir, pero pues sí hay niñas muy guapas en Jalisco, entonces. Y además el concurso es mucho más pesado que en cualquier otro estado, ¿estás de acuerdo? La producción y todo es como un nacional. Es como un nacional, no sé al día de hoy cómo sea, pero en nuestros tiempos era como nivel nacional. De verdad. Y la concentración de Jalisco duraba un mes y tenías actividades y tenías trabajo programado y tenías horarios complicaditos, sesiones de foto todo el tiempo, preparación, clases. Era intensa la preparación en Jalisco. Entonces, para mí sí. De hecho, bueno, Sandra Luz, quedó, no fue la primera finalista en Jalisco, una niña hermosísima, de verdad. La gente que nos está viendo, que seguramente se acuerdan perfectamente de ella, ella se fue conmigo al Nacional. Ese año hubo dos por Jalisco, ¿no? Entonces, generalmente van dos por Jalisco, porque el nivel es muy alto en nuestro hermoso estado. Exactamente. Oye, y además otra cosa, digo, respecto a eso, es que en Jalisco, como el certamen es muy bien visto, porque es muy bien elaborado, la verdad, le invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y por eso también hay muchas niñas que quieren competir. Yo me acuerdo en mi año fue un casting de 450 niñas, que supongo que en tu año fue lo mismo. Exacto, o sea, desde que llegas al casting en Jalisco, híjole, ya desde el casting era un show. O sea, niñas y niñas y niñas y niñas formadas haciendo fila. Una cosa impresionante, o sea, desde los castings dices, ¿qué es esto? O sea, no me imaginaba yo cuando fui al casting desde ese entonces que era un casting tan grande. Y más yo que, o sea, que ya había modelado antes, había hecho castings antes. Era un casting enorme, como ningún otro que había yo hecho. Entonces, pues sí, la competencia muy dura. Oye, y a ver, ¿qué fue lo más difícil en Jalisco? Pues eso, ¿no? Yo creo que las opciones, o sea, las opciones que había y la presión de sentir como que a todas muy bien. Entonces, como que decir, híjole, pues, ¿qué va a pasar aquí, no? Si todas están tan preparadas. La verdad. Estoy de acuerdo. Es un volado. La belleza es algo subjetivo. Así como le puedes gustar al jurado, puedes no gustarle. Y da igual. O sea, le puede gustar la que está al lado. Entonces yo decía, híjole, pues, qué nervios. La verdad, sí. O sea, qué nervios. ¿Qué va a pasar? No tienes nada seguro. Entonces, pues, yo era modelo y entonces todas sentían también como que decían, híjole, pues, esta ya tiene medio tablas de modelaje. Entonces, sobre ella. Sobre ella.
Sí, sí había dos, tres así, la verdad, ¿eh? Sí te lo voy a decir. Nunca me hicieron nada malo, jamás, pero sí había unas dos o tres que decías... Ya ven, muchachos, sí existen, sí existen. No, sí. Nunca me pasó nada feo, ¿eh? Ni nada, no me robaron nunca nada, ni nadie me hizo nada, porque yo siempre he sido una persona que me quiero llevar bien con todo el mundo, y soy una persona tranquila, no me gusta el pleito ni nada de esas cosas locas, no. Pero sí se sentía, la verdad sí se sentía mucho la presión. ¿Para qué te digo que no? Sí. Totalmente, sí. No, pues también lo viví y Jalisco es súper complicado, claro. Y es presión todos los días y todos los días te están grabando, es como si fuera un nacional. La verdad es sí. Que sí es complicado por ahí, a mí también me pasaron dos, tres cositas, pero es parte de estar en una competencia y que todas quieren ganar. La que se meta a decir, vine a ser amigas, pues no está compitiendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué te metes? Y a ver... Durante tu camino en Jalisco, ¿coleccionaste ángeles? ¿Quiénes fueron ellos? Durante mi camino en Jalisco, ¿coleccioné ángeles? Ajá. Por ahí vi que hiciste... Vamos a calificar, ¿eh? Calificación. ¿Qué está pasando, Gary? No estoy entendiendo. No, hoy vi un video que subió Benito Santos, que habla, es un tributo a tu carrera... y que se hicieron un vínculo muy especial desde que empezó Nuestra Belleza Jalisco. Entonces, pues agarrar eso iba, pues, ¿ya ven? Ya. Yo dije, o sea, soy muy de ángeles, pero ¿de qué ángeles estás hablando? No, sí. La verdad es que me topé con personas muy importantes, muy especiales en ese camino de Nuestra Belleza Jalisco, y una de esas personas pues fue Benito, ¿no? Definitivamente. Tuve un equipo bueno en Jalisco en ese momento. Fue un equipo bueno el que construimos, y por supuesto pues mi familia, ¿no? Que era lo más importante, siempre. El apoyo más importante que tenía. Pero siempre he considerado a Benito Santos como una persona que se cruzó en mi camino, mágicamente podría ser. Porque no, o sea, no existe como una explicación lógica para muchas cosas que nos han pasado, pero fue un día que nos conocimos y de ahí surgió todo, ¿no? O sea, yo la primera vez que me puse un vestido de él, yo estuve muy segura que él me iba a hacer mi vestido. No me preguntes por qué, no tenía ni claro el diseño, no tenía ni claro el color, pero me puse un vestido de él que hizo como en un día para una sesión de fotos que le pidieron de un día para otro. Me lo puse y dije, llegué a mi casa y le conté a mi mamá, ¿qué crees? Ya sé quién me va a hacer mi vestido, porque bueno, como claro, ya bien sabes tú, pues tienes que, cuando ya ganas Miss México y todo, tienes que conseguir varias cosas que necesitas llevar, ¿no? Para muchísimas. Muchísimas, exactamente. De hecho, aquí tenía la foto, sí. Cuando ganaste de Jalisco, uy, ya la perdí, acá está. Ah, ¿verdad? Sí, tengo todo, mi superproducción. Sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está recién ganadora, ¿va? Híjole, sí. Sí, ya tiré mis hojas. Otra de las personas que te conocí, que fue un ángel para mí, pues fue Ale Aceves, que tú también la conoces muy bien, que ella se inspiró, me hizo un juego de joyería hermoso, que era muy representativo, muy mexicano, que tenía los colores de la bandera, ella me hizo mis accesorios, entonces... Pues sí, en el camino me fui topando con gente muy buena que creyó en mí. Y con gente que no, ¿eh? Con gente que también ¿quién? Me puso muchas trabas. ¡Ay! Ya, vamos a hacer ¡ay! ¡Ay! Rápido. Mira, déjame, doy el permiso. ¡Ay! O sea, me estoy poniendo nervios. No, pues, de pronto diseñadores que me cerraron las puertas, ¿no? Que yo iba y les decía, oigan... Quiero un vestido para llevarme a Miss Universo y tal. Y eran diseñadores que en ese momento pues tenían un nombre importante. No, o sea, tenían su nombre y me decían, no, pues no, porque me tienes que asegurar que lo vas a usar, me tienes que asegurar que, tienes que comprarle, ¿qué? Un seguro al vestido que costaba, no sé si 50 mil pesos o algo así que costaba el seguro del vestido. Porque el puro seguro. Si algo le pasaba al vestido, iba a ser un problemón porque yo tenía que comprometerme a que tenía que, o sea, que dices, no, ¿qué es esto? Y Benito, desde el segundo uno, o sea, casi que, no, hombre, me decía, no, o sea, arrástralo, rómpelo, si te lo usas, si no lo usas, ya sabes cómo es Benito, ¿no? O sea, que tiene
Asegúrate de acabártelo porque es tuyo. Claro. Exacto. Asegúrate de que lo uses y lo uses bien y me vale si lo prestas, lo mojas, lo tiras, lo rompes y se deshace, me da igual. Entonces, pues no, o sea, yo necesitaba a alguien que tuviera un poquito de confianza en mí y la gente, pues de repente no tiene mucha confianza o no quiere dar, o no, a mí asegúrame, no. Es difícil encontrar diseños que te gusten y porque también, pues de los que te dan en cuando ganas los premios, ¿no? De cuando ganas México y te dan los premios de, sí, pues ganaste tales vestidos, ¿no? Y a la hora que ves los vestidos dices, pues no, o sea, yo quiero algo diferente, que pues es muy personal, o sea, cada quien, ¿sabes? Tiene derecho a sus gustos, sus colores, cada quien se siente segura con cosas diferentes, entonces, pues Benito fue mi ángel en eso, porque realmente me hizo muchísimas opciones, hoy subió un video que está en sus redes, que bueno, ves algo, bebé, o sea, ahí todavía no me iba a Miss Universo, y me está pruebe vestidos y diferentes telas y diferentes modelos, y diferentes opciones, y bueno, dices, pues qué grande que en su momento tú, nadie más lo hizo, y nadie más lo hace, al día de hoy, es muy difícil encontrar a alguien así, entonces, pues gracias sí. A Dios, él creyó y confió, y pues todo pasó mágicamente. Digo, que ya no, te me adelantaste ahí, no, pero ahorita lo volvemos a tocar, porque ahí tengo el video, entonces ahorita sí. Lo volvemos a pasar. Pero a ver, entonces, ganas Jalisco, te vas a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ¿con qué te topas? ¿Quiénes las niñas que decías, ay, sí me sacan un susto que están divinas? Yo, a la que siempre vi también así súper fuerte, era la que iba conmigo de Jalisco, que es Sandra Luz, que es una niña preciosa, pero preciosísima. Para mí ella, o sea, ella era como yo, la que yo veía, y no sabes lo bien que nos llevábamos. De hecho, la primera semana de concentración, como ella iba... o sea, no era Miss Jalisco, pero iba como por Jalisco también, no le había llegado su banda de Jalisco, ¿no? Y entonces, te lo juro, nos llevamos tan bien, era tan mona, tan linda y todo, que hay unas fotos por ahí que me salgo quitando la banda y poniéndola como entre las dos. ¡Ay, o sea, qué te pasa! ¡Qué hermosa! Porque ya no le había llegado su banda, ¿no? Y de verdad, no sabes, me la he encontrado alguna vez después y no sabes lo linda que es, yo no sé qué ha hecho de su vida, pero una niña preciosa, para mí ella era... pues súper fuerte en ese momento. ¿Y quién más? Pues también estaba Zacatecas, que quedó de suplente conmigo, y obviamente pues Anabel, que se fue a Miss Mundo, y que ella es, bueno, mi hermana, o sea, realmente nos llevamos súper bien, y una niña súper guapa, que al final de cuentas también se convirtió en otro ángel, otra fuerza muy grande que tuve en ese tiempo de preparación de Miss México. Ella fue también de las personas que siempre voy a estar agradecida de tener en ese momento. Justo lo mismo dijo Anabel de ti. Tuvimos una charla hace 3 semanas más o menos. Me dice, no sabes lo que quiero a Jimena, somos hermanas, literal, o sea, la vida nos juntó. Y no hubiera sido lo mismo el concurso sin ella. Mira, lo mismo que me dijiste, al revés. Entonces ahí sí, le mandamos... Hay rivalidad y pique, ¿no? Como porque una se va a Miss Universo y la otra a Miss Mundo. En nuestros tiempos, pues así era, ¿no? Ya ha cambiado la cosa, pero en nuestros tiempos en el mismo concurso se elegía a la que se iba a Miss Universo y a Miss Mundo. Y entonces, de repente hay como rivalidad y hay pique entre nosotras. De verdad que yo agradezco demasiado tener a Anabel. La sigo teniendo en mi vida hasta el día de hoy. O sea, hablamos... No hay semana que no hablemos. Entonces, pues en nuestro caso fue una buena historia y estoy súper agradecida de tenerla a ella. ¡Ay, qué bonito! Ay, también, mira, vamos a brindar también por la Anabel aquí en tu, en tu 10 aniversario, en la X romana, en la X de Jimena. Sí. ¡Ah, sí! Sí, es cierto. ¿Te fijas? Y yo te estoy en todo, mi querida Jimena, háblame. Wow, tengo todo organizado y tengo otra con esa, pero te la voy a preguntar ahorita más adelante. A ver, entonces, aquí pues ya me brinqué al nacional. Entonces, ya estamos en la noche final, porque como tenemos tanto de qué hablar, por eso aquí le estoy dando express. Ya estamos en la final, estamos en Yucatán, y allá está tu familia, ¿quién fue a apoyarte? ¿Estabas nerviosa? A ver, háblame de la final. ¿Cómo te sentías? Sí, me sentía nerviosa, estaba muy cansada porque tú sabes que ese mes de concentración previo a la noche final de Miss México es súper cansado. Hay veces que estás grabando hasta las
4 de la mañana, que si las entradas para el show en vivo, que si los ensayos, que si grabando con patrocinadores, que si un comercial, que si, bueno, mil cosas. Entonces estaba muy cansada y me enfermé. Yo cuando me enfermo... ¿De qué? De la garganta. Tenía una tos impresionante, o sea, estaba muy preocupada por eso porque cuando me da tos muy fuerte es muy horrible. Me puedo casi hasta ahogar, o sea, de que de esa tos fea que no puedes casi que ni respirar, entonces si te agitas es peor. Y así estaba yo. Me acuerdo que me inyectaron, estaba, no sé de qué me habrán inyectado, pero pues para la tos o así. Y tenía, me acuerdo que al entrar al escenario tenía pastillas, ¿no? O sea, para como para suavizar la garganta y eso, porque sí estaba bien. De miel. Yo creo que fue entre exceso de trabajo, nervios, cansancio, emociones y entonces todo en la garganta. Claro, se hizo un nudo. De eso me acuerdo en la noche final. Estaba tranquila dentro de lo que cabe. Pero, ¿quién fue contigo? Toda mi familia. En Mérida estaban todos. Mi familia, mis amigas, todas mis amigas de toda la vida fueron a Mérida a echar gritos. Mi hermana, mi familia. Híjole, ¿quién más estaba? No, sí llevé una buena porra. Una muy, muy buena porra a Mérida. Ay, qué padre. Sí. Y luego, aparte, no es nada cerca. Entonces, pero así sí. Somos los jaliscienses, bien mitoteros. Nos encanta el argüente. Sí, sí. No, te llevas a todo el camión, todos los que quepan. Sí. Y gritan más que si fuera un estadio. Siempre a ver, entonces, ajá. ¿Qué me dijiste? Es que como siempre, que se cortó. Siempre tuve muy buena porra, o sea, siempre los gritos se escuchaban. Mis amigas y mis papás y mi hermana se quedaban sin voz cada concurso, en Jalisco, en México y en Miss Universo, en todos. Oye, y a ver, ya estando en el certamen final, la noche final, estabas enferma y todo eso, ¿qué era lo que le tenías más miedín? ¿El traje de baño, el vestido de noche o la pregunta ronca con la nariz cerrada? Yo creo que el vestido de noche porque no nos los habían probado. O sea, haz de cuenta que al final los tenían ahí colgados y como no sabes cuáles son las que van a ir pasando, nada más los tienen colgados. Y entonces nos los pusieron y como que al final te los ponen. Bueno, no me acuerdo, no sé cómo fue contigo, pero el que te quede, exacto, así de que no, pues te va a tocar a ti, y nunca te lo has puesto antes, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que más me daba nervios, como que no saber cómo iba a ser el vestido, si iba a tener cola o no, si iba a caminar o no, de qué manera. Entonces ya sabías que ibas a pasar, ¿eh, bribona? Porque ya estabas pensando en cómo mover el vestido. No es algo que tenía seguro, pero pues es algo que cuando vas ahí, conforme vas pasando, claro, vas diciendo, pues, ya ahí viene el vestido, ¿no? O sea, y nunca me lo he probado. Entonces, pues bueno, es algo que da nervios al final. Pero ¿y te sentías favorita o no? Sí, sí me sentía favorita. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. O sea, pero pues sí. ¿Veías trato especial de, ay, Jimena no, foto? No, trato especial. ¿No? No trato especial, no. Pero, pues, no sé, yo creo que al final de cuentas todas las que concursan pueden sentirse un poco que sí van a ir pasando las diferentes etapas, ¿no? Al final de cuentas, pues todas tienen un chance, ¿no? Entonces tú pues como concursante pues piensas, pues sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Me llegó, ¿no? Más vino, perdón. No sé, yo creo que pues sí sentía seguridad, no la seguridad de ganar al 100%, pero sí de ir pasando las diferentes etapas, creo yo. Ok, pasa la pregunta, ya están la suplente y tú de la mano. Bueno, todavía no nombraban a nadie. Cuando dicen, la ganadora es Jalisco, Jimena Navarrete, ¿ay, qué sentiste? ¿Qué es? Pues mucha emoción, porque al final de cuentas, mi objetivo al meterme a Nuestra Belleza Jalisco era ir a Miss Universo. Entonces, sentí mucha emoción de que ya tenía como ese pase ahí. Ese pase en mis manos de decir, pues bueno, ya tengo el ticket para ir a Miss Universo, ¿no? Al final de cuentas, cuando yo decidí meterme al concurso, yo no quería ir a Miss Mundo, no quería ir a ningún otro concurso, yo quería ir a Miss Universo. Entonces, sí, porque también había la opción, también en este concurso sacaban a la que iba Miss International, se me hace, ajá, ¿no? Miss Internacional, sí, ¿no? Claro, ajá. Primero, segundo y tercero.
Exacto. Entonces, mi objetivo siempre fue como que en Jalisco, cuando dije, me voy a meter, ¿qué es lo que quiero? Ir a Miss Universo. Ese era mi objetivo. Entonces, mucha emoción, mucha felicidad y también nervios, porque decía, a ver, ahora va a ser un año y ¿qué viene, no? Claro. ¿Qué viene ahora en todo este año? Que fue porque ya no eres Jimena, ya eres México. Exacto. Y fue bastante, tú sabes bien, es un año bastante pesado, muy pesado. Emocionalmente y físicamente es súper, súper, súper pesado. Donde eres todo menos reina, porque donde eres todo menos reina, exactamente. Exacto, no lo dijiste de una mejor manera, o sea, no puede haber mejor manera de decirlo, de verdad. Porque trabajas mucho, digo, es algo bien bonito y es algo espectacular, que la verdad es un honor vivirlo y va a quedar contigo para toda la vida, pero sí, muchísima chamba, la gente no sabe que has dormido 3 horas, que estás súper cansada, y digo, y eso que no hemos hablado del Miss Universo, ¿no? Entonces, era para que te fueras entrenando, mi querida Jimena. Híjole, sí, pero yo creo que fue más de tensión mi año de Miss México que el de Miss Universo. De tensión emocional. Porque cansancio hay siempre, pero sí fue mucho más emocionalmente cansado el año en México que el año en Miss Universo. No, bueno, lejos, no hay comparación. Salud. A ver. Salud, my friend. Bueno, me voy poco a poco, de todo, pero se eso... aprende, de todo se aprende, de todo sacas cosas buenas, todo se valora y todo esfuerzo te deja una enseñanza. Al final de cuentas, aprendes eso, que hay una enseñanza bien importante detrás de todo. Claro, no hay conocimiento estéril y no hay experiencia que no te alimente, ¿no? Bueno o mala, estoy totalmente de acuerdo. Oye, y ahí, cuando ganas, ¿quién es con la primera persona que hablas? ¿Qué es lo primero que les dices? Fuera de la prensa, cuando estamos ahorita en México, acuérdate que vamos en línea del tiempo, entonces ahorita ganaste México, ¿con quién es la primera persona con la que hablas y qué le dices? Híjole, no sé. En blanco. En blanco. O sea, no me acuerdo. Yo creo que con mis papás, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? En Miss Universo sí lo tengo claro. En México no lo tengo tan claro, como que... Siento que te sacan del escenario, empiezas con rueda de prensa, con fotos, con mis papás seguramente fue con los primeros con los que hablé, seguramente, o con gente de la organización en México, pero siento que directo me fui a entrevistas, ¿sí? Yo creo que lo que pasó después fue entrevista con Lupita, con Anabel y conmigo, o sea, como que me acuerdo de eso, como que las tres en una rueda de prensa, siento que eso fue lo que pasó luego. Ok. Pues bueno, a lo mejor te acuerdas el ratito, te acuerdas de algún detalle y regresa, no le hace. Porque aquí, esa pregunta me la hicieron. Me acuerdo que al día siguiente hay una junta muy importante en donde firmas el contrato, en donde te estás comprometiendo, que pues es un trabajo esto y que tienes que pues cumplir con ciertos lineamientos y con ciertas cosas y tal. De eso me acuerdo más, a lo de el momento exacto. ¿Y citaron a tus papás contigo para firmar ese contrato? No, claro, yo fui con mis papás a firmar ese contrato, porque no, o sea, ya había firmado otros contratos antes, entonces un poquito tenía como idea de que pues los contratos se tienen que leer con cuidado. Con cuidado. Entonces yo fui a esa junta con mis papás, con los dos. Digo que anyway, no vas a decir que no, porque... No, claro. Por eso apostaste para concursar, ¿no? Para ganar. Pero está bien saber todas las opciones que tienes. Porque en el contrato hay varias opciones. Bueno, en ese contrato de ese tiempo había como opciones. Podrías prepararte en México o podrías prepararte en tu estado, pero tú correr con tus gastos. Me acuerdo que eso era una de las cosas que decía y que yo quería preguntar. Siempre me ha gustado como que informarme bien lo que estoy haciendo, ¿no? Y siempre lo vi como una responsabilidad muy grande. Entonces, me acuerdo de la junta del día siguiente que yo pregunté eso. Y no fue una pregunta muy agradable para ellos. Estoy, lo puedo imaginar. Ajá. Pero no tomaste entonces la opción de prepararte en tu estado. No la tomé, pero yo sabía que tal vez estando en mi estado podía tener a gente que era muy capaz de poder, pues, llevar una preparación para... Bueno, porque sobre todo porque estaba Hugo. Y yo sabía, o sea, Hugo me dio al final de cuentas muchísimos consejos, muchísimos... o sea, él lo tenía adentro de su alma. Entonces, pues no sé, digo, al final de cuentas... Nunca, o sea, nunca perdí contacto con él ni nada, siempre estuve como en comunicación con él
Y entonces agarré lo mejor que pude de todas las personas. La verdad que en México también tuve un equipo de maestros que fueron muy valiosos para mí, muy valiosos, de los cuales aprendí muchísimo. Y tengo también muy buenas historias y muy buenas anécdotas y recuerdos, ¿no? De esos maestros que tuve en México. Lauro Alvarado. Lauro, José Luis. Un hermoso José Luis, un hermoso. Su hermano, bueno, todos ellos Miguel son... Ángel, híjole, me acuerdo hasta el maestro de inglés que se llamaba Ernesto. O sea, tuve gente muy valiosa, muy, muy valiosa en ese tiempo también en México. Fue una muy buena decisión hacer mi preparación en México porque fue mi año que viví con Anabel y fue un año súper, híjole, no lo cambio por nada. Fue muy divertido para mí también, de mucho esfuerzo, pero cuando sacas las cosas padres y lo ves como al tiempo, dices, pues te acuerdas de momentos de mucha risa. Y con Anabel he platicado muchísimo de que nos hacíamos fuertes ella y yo. O sea, como que luego de repente ves que te digo que muchas veces están en contra, ¿no? De que y no, ella y yo era como que no, las dos en lo mismo. Y de ahí no nos acaban. Entonces, pues también tengo cosas muy padres de ese tiempo. Oye, pero ya hemos platicado mucho de cosas a ver complicadas. ¿Qué cosas no te gustaban que podrían ser mejor en ese entonces? Salud. Mira, siento que la tranquilidad emocional de una persona cuando va a ir a un concurso internacional como Miss Universo, como Miss Mundo, es muy importante. Cuando están viendo que tú estás poniendo realmente tu empeño, tu esfuerzo, tu dedicación al máximo, porque se dan cuenta cuando alguien lo pone y se dan cuenta cuando alguien no, y ya ha pasado, ¿no? Que se dan cuenta cuando una niña no está haciendo las cosas bien, ¿no? Tú lo claro. Sabes. Sí, claro. Entonces, cuando están viendo que sí estás poniendo como todo tu esfuerzo, tu dedicación, que estás poniendo amor a las cosas, que estás haciendo tu mayor sacrificio y todo, pues está padre darles, según mi entender, pues a las que están concursando, a tu representante, está padre darle un poquito de confianza, de vas bien, lo estás haciendo bien. Exacto, exacto. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No sé, un poquito de calor de hogar, no sé cómo decirlo. De apapacho. De apapacho. Porque es un proceso difícil, sientes mucha responsabilidad de ir a representar a todo un país, ¿no? Entonces, pues es bonito sentir un poquito de tranquilidad, de llegar tal vez al concurso internacional con no sé, con paz, con energía, con pila, con ganas. Y yo no siento que haya llegado al concurso a Miss Universo con toda la energía posible, la verdad. O sea, pudo ser mejor, imagínate. No pudo ser mejor porque pasó como tenía que pasar, pero siento que sí estaba muy cansada emocionalmente. Como que decía, híjole, pues ¿qué lo hice tan mal? O sea, todo mi año de preparación, como que tuve un regaño fuerte antes de irme al concurso. Ves que te hacen el examen final. El examen final. Donde sacas todos los conocimientos, pasarela, maquillaje, tus vestidos y te califican tu desempeño completo en un examen. Exactamente. Están todos tus maestros sentados como así en todos así en filita. Y tú estás caminando y hablas en inglés y hablas en español y contestas preguntas que te hacen. Y modelas en traje de baño, en vestido de noche, haces un baile, haces de todo. Ahí, están como, porque claro, las clases de expresión corporal y todo esto, entonces es como que una evaluación completa de todo tu año de preparación, ¿no? Y me acuerdo que ese día yo tuve un regaño bastante fuerte. Entonces, y de verdad que yo sentía que yo di lo mejor que pude, ¿no? En toda mi preparación como Miss México. Entonces, me acuerdo que ya no pude regresar iba a tener permiso, se suponía, de regresar unos días a Guadalajara para ver a mi familia antes de irme a Las Vegas. Y ya no me dejaron ir. O sea, como que me dijeron, no, pues no puedes, te tienes que quedar aquí porque la verdad es que no, pues no. ¿Y no te regresaste? No, fue como un regaño de que no, pues ya ni me acuerdo cuál fue el pretexto, cuál fue la cosa de la que me regañaron, ni sé. ¿Qué me decía? No, es que no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Algo así. Oye, Jimena, ¿y cuánto faltaba para la final? Ajá.
¿Y cuánto faltaba para la final? No, o sea, yo me iba en una semana a Las Vegas. ¿Y me decían, cómo lo pasaste? Como que veían que no estaba brillando demasiado. Así que no, pues no estás brillando tanto yo. En la madre. O sea, no estoy brillando. ¿Tanta chamba? Ya valió. ¿Qué voy a hacer? No estoy brillando. No, la verdad es que nunca me he tomado las cosas cierto, nunca me he tomado las cosas tan personal, pero ese día sí estaba muy cansada. Porque, oye, después de todo el año de esfuerzo, de estar en preparación y todo, y de estar viviendo en México, y ya sabes que en México vives aparte de que comes en el coche porque no hay tiempo de siempre vives de nada, en el coche. Entonces, uh-huh. Y la preparación es muy intensa porque, pues, tienes clases todo el día desde las 6:30 de la mañana, estás en el gimnasio y clases todo el día y terminas y luego evento en la noche. Entonces, es complicado. Y entonces ese día me acuerdo que sí me pegó un poco y le hablé a mi mamá y le hablé a Carla, me acuerdo, de y Carla me decía, si ya te dije es normal. Que es así, sí, me decía, si ya te dije que es así, ¿para qué te estás poniendo así? No, que te valga, ya hiciste todas las cosas que puedes hacer. Y mi mamá me decía, a ver, Jimena, también, ya sabías que esto iba a pasar de este día, ya habíamos hablado, ya te habían contado. Y yo, pues sí, es que estoy muy cansada, o sea, estoy muy cansada ya, o sea, yo estaba ya de que yo decía, quiero irme unos días a mi casa para estar con mi familia, ver a mis primos, a mis tíos, a mis papás, como que despejarme un poquito y ya irme bien, ¿no? Y llenarte de buena vibra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exacto. Porque la familia te da todo ese boost de energía que necesitas. Claro. Y pues no pude hacerlo, me quedé en México. Y ya ni hice nada más que empacar, pero pues me quedé en México. Oye, por ejemplo, Jimena, que tú tenías tu preparación en México, como la mayoría la hemos tenido, no sé si ahorita sigue igual el tema para las niñas que dan a Miss Universo, pero, por ejemplo, tú sí viniste a prepararte en escapadas a Guadalajara. ¿Eso era como off the record? O sea, ¿nadie lo sabía? O pues, no, sí sabían. Ellos sabían. Ah, ok. Ellos sabían cuando yo me iba a Guadalajara, yo pedía permiso para irme a Guadalajara, terminaba mis asuntos, mis clases, terminaba viernes, pues ya sabes que las clases eran de lunes a viernes, ¿no? Entonces, el viernes terminaba como a las 3 de la tarde y tomaba un vuelo como a las, no sé, a las 6 de la tarde, 7. Llegaba en la noche, llegaba en la noche a Guadalajara y estaba el fin de semana, sábado y domingo, me regresaba el domingo en la noche. Y aprovechaba, obviamente, esas vueltas para ir a ver a Benito, para ir a ver, pues digo, veía más que nada a mi familia, obviamente, pero pues sí aprovechaba para, como ya Benito había abierto las puertas de todo esto y me había dicho, yo te voy a ayudar y te voy a apoyar con los vestidos y todo, pues aprovechábamos para tener juntas, ¿no? Y a Hugo también lo vi todo el tiempo. Hugo estaba más emocionado que yo, o sea, ¿verdad? Hugo está más emocionado que todas las que participamos, o sea, bueno, estaba. Yo creo que si alguien que he conocido en mi vida que quería que hubiera otra Miss Universo mexicana era Hugo, o sea, él verlo, ese momento para él, yo sé que fue lo más importante, emocionante, porque él tenía esas ganas de ver a otra Miss Universo ganar. Y eso era muy lindo, te contagiaba esa emoción. Entonces, pues sí, siempre los vi a ellos. Pero tampoco es como que contaba mucho que, o sea, tampoco les contaba mucho, o sea. Es que también hay un tema. Pero a veces no tenía permiso de ir. Te digo que a veces me decían, no puedes ir este fin de semana. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes? Porque hay cosas que hacer. Y ya, pues no iba. Es que por ahí dicen que, pues que no tenían muy buena amistad con Hugo. Entonces, por eso no nos dejaban estar ahí. Incluso a mí me tocó que, pues las veces que lo vi me sentía culpable, yo lo amaba y lo adoraba con todo el corazón, pero me sentía culpable, que no tiene nada de malo. Hoy en día todo lo que puedas aprender es valioso. Y si alguien te lo da gratis, pues qué belleza, qué padre, vete, claro. ¿No? Él era muy apasionado por eso y lo hacía de una manera como muy natural, muy a cambio de nada, o sea, realmente a cambio de nada. Él amaba pensar que iba a haber una Miss Universo, o sea, entonces, pues nunca, a mí nunca me dijeron, no puedes ver a Hugo, nunca me dijeron eso, la verdad, soy honesta, nunca me dijeron no puedes ver a Benito, no. Yo fui haciendo lo que creí que era correcto hacer. No sé cuál,
Sí, el problema que existió en su tiempo, y entiendo que fue como antes de nosotras, ¿eh? Ese problema que existió entre sí, claro, yo no tuve nada que ver, ni tú, ni nadie. Sí, claro. No, entiendo que fue como de antes, y ni sé bien cuál sea la historia, pero lo que sí sé es que Hugo era apasionado de los concursos de belleza y tenía muy buenos consejos y mucho amor por eso, y te lo transmitía, y eso te daba muy buenos tips y consejos a la hora de pararte en un escenario. Sí, ay no, un beso hasta el cielo a mi querido Hugo, porque la verdad... Para mí fue un ángel en el camino, sí. Lo adoro, lo tengo en el corazón y cada que me acuerdo de él, lo recuerdo bien bonito. Sí, ahí. También. Y hoy estaría, Jimena, ¿qué te digo? O sea, si él no tomaba nada, hoy ya estuviera tomándose toda la botella. Bueno, celebrando. él estuvo conmigo el día que yo gané mis Universo. Yo también estuve ahí, conmigo. Jimena, no me viste. Ah, claro, tú también estabas. ¿Ya ves? No, claro, sí que estabas. Pero bueno, me refiero a que él estaba ahí, o sea, qué padre que él haya podido ver... O sea, su sueño de ver otra Miss Universo mexicana ganar. Eso se me hace muy padre. Después de casi llegar al infarto con Carla Carrillo, se recuperó con eso. Sí. Sí, oye, y vaya que sí, casi le da el infarto ahí. Yo sé que sí. Y a ver, entonces, platícame del tema de los vestidos, Jimena. ¿Cómo fue que hiciste todos esos vestidos? Ya medio me estabas platicando que Benito te hizo una gama de vestidos para que te los probaras, pero ¿hubo una instrucción, alguna inspiración de tu parte para construir estos vestidos o fue todo, llegó de bendición? Yo quería una tela muy especial, elegante, como clásica, que sí tenía la idea como de que quería que la tela volara un poco en el escenario. Eso fue lo que yo le dije. Ya todo lo demás fue creación de él. Tenía un vestido igual en blanco, igual en rojo. Pues a final de cuentas, sí, como que esos eran, siempre han sido colores que me hacen sentir bien. Entonces, cuando vi la tela del vestido rojo y la del blanco, fue una decisión difícil porque yo en un momento dije, no, el blanco, tiene que ser blanco. Y entonces hicimos, pues el video que subió Benito. A ver, aquí se los voy a poner en lo que tú platicas. Ajá, cuando estamos haciendo las pruebas y todo. Exactamente, ese es el vestido blanco, ¿no? Igualito que el rojo. Y yo no sé, pues como que necia con un vestido blanco, y a la hora que me pongo los dos, pues sí, no sé, como que mi mamá y todos viéndome ahí, estaba Hugo, estaba Benito, y todos opinaron que el rojo me veía mucho mejor con el rojo, resaltaba más. Sí, no, pero también se te ve espectacular. Sí, pero el vestido blanco se le transparentaba un poco algo de la parte de abajo. Ah, ok. Entonces, no me acuerdo ya muy bien cómo estuvo, pero fue algo así como que, bueno, Benito, te dejo entonces el blanco, me lo compones, me voy llevando el rojo y lo pienso un poco más y ya vemos al final de cuentas qué pasa. Y no, al final, hablándolo con mi mamá y así, y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que el rojo es la mejor opción. El rojo se te ve muy bien, te vas a ver mucho mejor el escenario tal y no sé qué. Y dije, pues sí, el rojo. El rojo me encanta, es uno de mis colores favoritos y siempre me ha quedado muy bien. Entonces, pues uno tiene que pensar en todo eso cuando va a ir a un curso de belleza. O sea, tienes que valorar tus opciones muy bien. Es parte de hacer una estrategia. Y tienes que probarte. Tienes que probarte y es parte de hacer una estrategia. Todo cuenta cuando vas a un concurso como Miss Universo. Entonces, bueno, concordamos todos que el rojo era el mejor y pues así quedó. El rojo fue la elección y ya nomás me dijo Benito, ya tengo el vestido blanco. Y yo le dije, ni te preocupes, porque ni me lo voy a poner. Ya, está el rojo. Ya lo decidí. Ajá, es el rojo. Oye, ¿y qué tal el vestido? Bueno, ese ya lo vamos a hablar ahorita que llegue al tema de Miss Universo, porque también ganaste mejor vestido, me parece, de Miss Universo, con un vestido print, pero ahorita lo vamos a pasar. Sí, que tenía negro aquí arriba. Exacto, justo. Y era como print de abajo. Ese es el vestido de las fotos oficiales en Miss Universo. Exactamente. Ajá. Bueno, es que... Ese me lo puse para las fotos oficiales y salió, yo creo que ese vestido en todos lados. O sea, como que fue... Hicieron como que una nota de ese vestido ya yo estando en Las Vegas concursando para Miss Universo y salió como que el mejor vestido de todas las fotos que habían salido, todas las concursantes, salió ese vestido. Y ahí fue también como que un momento en que creo como que empezamos a sonar más, México, México, México. Sí, que tú te sentiste más confiada y justo eso es lo que dices. Cuando empiezas a escuchar tu nombre, dices, señal de que vamos bien, que vamos caminando. Y a ver,
los mejores consejos que recibiste en tu preparación para el Miss Universo? Mira, así como consejos, no. O sea, por ejemplo, Carla sí me aconsejó como qué llevar de ropa, ¿no? De que cómo hacer para empacar. Ajá. Pero cosas técnicas, o sea, realmente como para concursar, no siento que me hayan dado así un consejo así como que, ah, wow, esto es lo que tenía crucial. Que hacer. Crucial. Ajá. No. Okay. Consejos como más técnicos, sí, de que, oye, te aconsejo que tu ropa te la lleves, claro, es una lista así, entonces te aconsejo que empaques bien tus cosas, que todo vaya dividido, y eso sí me ayudaron mi mamá y mi hermano, ¿no? De que a dividir como que en bolsitas el cambio con los accesorios y los zapatos. Entonces ya llevaba yo todo muy establecido. Organizado. Organizado para no meterme en problemas de que te levantas y tienes 3 eventos en el día que tienes que llevar 3 cambios diferentes. Entonces, pues ya lleva como todo muy planeado para nada más ponérmelo. Esto va con esto, con esto, con esto. Para eso me ayudaron mi mamá y mi hermana y Reina Díaz, que fue también una de las personas que me topé, que también fue otro ángel, porque es una prima mía, una prima mía que vive en Colima y tiene una marca de ropa. Y entonces ella también como que un chorro me apoyó como para hacerme esos cambios que yo necesitaba de ropa. Además, no es nada barato ir a participar en un certamen de belleza. Dejamos a las familias repobres después de nuestros concursos, o sea, de belleza. Tienes que conseguir muchas cosas, la verdad. Y no siempre lo más caro es lo más padre, tampoco. Estoy de acuerdo. Pero sí hay países que le invierten mucho en sus niñas. Y se nota. Que van y se nota. O sea, tú sabes cómo unas llegan que dices, wow, o sea, que se las ve latinas. Que se invirtieron. Y otras, tipo, yo me acuerdo que iban muy bonitas vestidas Japón, Rusia, Ucrania, como que sí hay países que las apoyan mucho para su vestuario. Y bueno, al final de cuentas, pues aquí en México, pues sí tienes que conseguir muchas cosas, digo, no sé cómo sea ahora, pero pues tienes que conseguir ciertas cosas para... Bueno, y ahora ya ha cambiado tanto que ahora ya la concentración dura como... Ya está digital. Qué triste. Qué triste, antes duraba pues un mes y tenías tiempo de ver a todas las concursantes y se vestían, iban a eventos y todo, en tu tiempo también pues te tocó igual, fue un año después de que yo concursé, y pues era un chorro de actividades, muchas cosas. Ahora ya lo hacen 5 días, no tienen ni tiempo de conocerse, ni de platicar, ni de, bueno, todo el tiempo las entrevistas que te están haciendo todo el jurado y todo eso para conocerte, para ver tu manera de pensar, todo, pues ahora ya no sé, la hacen diferente. Pero antes, pues, justo eso que estás diciendo, a mí se me hace muy interesante porque, bueno, a lo mejor las nuevas generaciones no lo entienden, pero a nosotros nos tocó ir a certámenes que eran muy largos y en vivo, ¿no? Hoy los certámenes, no es crítica tampoco, ¿no? Porque todo tiene su encanto y todo tiene que avanzar y digo, estamos evolucionando, no nos podemos quedar en el pasado. Pero el hecho de tener certámenes donde, corte, siga, no, otra vez que lo repita, vuelve a caminar, yo siento que esa adrenalina y todo lo que vives, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Y después de esa experiencia, llegas ahora sí más curtida para un certamen internacional, ¿no? Porque enfrentarte al en vivo. El formato clásico es muy, a mí se me hace muy bonito, ahora hacen otra cosa que es como por continentes y es un poco extraño. A mí el formato clásico, la verdad es que me gusta mucho más, pero bueno, pues sí, todo evoluciona, al final de cuentas, todo tiene que cambiar y que evolucionar, ¿no? Pero sí, en nuestros tiempos era diferente y había muchas cosas que conseguir, entonces por lo mismo, pues había muchas puertas que tocar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué? Bueno, de hecho te voy a preguntar ahorita, que esas las tenía para el final, ¿tú qué opinas acerca del tema de lo de la iniciativa de que no apoyen a los certámenes de belleza porque es violencia simbólica? No me gusta, me parece más violencia simbólica que te estén quitando la opción. Claro. ¿Por qué? Es, o sea, meterte a un concurso es representar a tu estado, a tu cultura, a tu país, a lo que eres, o sea, de verdad. Mira, yo cuando... Y tu decisión. Y tu decisión, ¿por qué te van a quitar eso? Claro que es porque un país no va a apoyar a la que va a concursar, discúlpenme, o sea, que se vaya una mujer a representar al país de una manera digna, me parece
algo básico. Es que, ¿qué te digo? Algo básico. Claro, y es tan valioso un concurso de belleza como un deportista y como todos. Como un artista, como un músico, como un médico. La verdad es que, ¿por qué? O sea, porque al contrario, yo siento discriminación lo que están haciendo. Y aparte, tantos problemas que existen en nuestro país, tantos tan graves como para estarse poniendo a sacar una ley de los concursos de belleza. En serio. Es que tienen mucho tiempo para pensar en otras cosas. Innecesario sacar una ley para un concurso de belleza, en serio. Al contrario, o sea, deberíamos de apoyar siempre muchísimo a la que va a concursar a Miss Mundo, a Miss Universo. Digo, Vanessa ganó recientemente de Miss Mundo, no teníamos ninguna Miss Mundo. Oye, qué maravilla. Eso es tan lindo como cualquier deportista. Lo que pasa es que mucha gente no sabe el trabajo que hay detrás y por eso lo discriminan. Exactamente. Porque piensan que es algo banal y no es. Hay muchísimo trabajo de por medio. Justo estas charlas es un honor y un tributo al camino de todas en esto de los certámenes de belleza. Porque la gente de fuera piensa, pues tú sabes cómo son los memes sí, de las reinas de belleza, o sea, son infinitos, pero nadie que no vive algo de esto se da cuenta, todo el camino que recorremos, la fortaleza mental, física, espiritual que tienes que tener para cruzar todo este camino, que no es nada, para nada fácil, no soportar la crítica, porque estás en el ojo del huracán. Lo que haces porque haces, lo que no haces porque no haces. Claro. Y yo me acuerdo, mira, al terminar yo mi año como Miss Universo, fue un año muy, muy bueno para la organización. Super hablando bien. En términos de contratos, de viajes, fue un año muy bueno para la organización. Muy bueno. Porque México es un país importante, es un país grande. Hicimos muchas cosas muy, muy padres. Al final de mi año, me dijeron, imagínate, o sea, terminamos tan bien y con tan buena relación y tan padre que me dijeron, pues te tenemos que confesar que estábamos aterrados porque había ganado una mexicana. No sabíamos qué esperar, porque no sabíamos si ¿cómo? Ibas a ser puntual, si ibas a ser ordenada con tus cosas, con tus viajes, si ibas a ser... Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, la gente de pronto fuera tiene una idea muy equivocada de lo que es la cultura mexicana. Y al final de cuentas, hasta me dieron una bonificación extra la gente de Miss Universo por ajá, todo el trabajo que se hizo ese año, de tan bueno y tan positivo que fue. Wow, qué extra, padre. Extra a mi sueldo que tenía como Miss Universo. ¡Salud, oye! De verdad, y me van a decir que entonces, que los concursos y tal, pues no, o sea, ¿por qué? No, mira, ¿qué? Yo... Si estoy dejando en alto una cultura, un país, si tanta gente... Mira, ahora que veo todos los mensajes que me llegan, tanta gente sintió esa emoción de sentirse identificados por mi persona, de sentirse orgullosos de un país, de México. Eso es, al final de cuentas. Totalmente. Y ese momento, esos instantes de emoción y eso, es lo más valioso que a mí me queda el día de hoy. No, el cariño de la gente es lo más lindo y cuando confían en ti y viven tus alegrías contigo, es lo más bonito de todo el certamen. Lo más. Y yo creo que a cualquier nivel, ¿no? Y aunque no ganes, sí, aunque claro, no ganes Miss Universo, aunque no ganes Miss México. Ah, no, pues no ganes, sí, eso sí, es, porque yo no gané. Pero es una plataforma que tú puedes usar para lo que tú quieras, cariño. O sea, ¿cuántas? Claro. ¿Cuántas Miss México que ni han ganado Miss Universo? Y son enormes, y son grandísimas representantes en lo que hacen. La mayoría, o sea, se van a la televisión, al espectáculo, a las bienes cosas, raíces, o sea, es una plataforma que te sirve para absolutamente todo, estoy de acuerdo. Y lo más bonito es que inspiras a alguien más a comprender que la vida es de sueños, es de metas, es de luchar. Eso es, al final de cuentas, esto, es algo inspiracional. Ay, qué bonitas palabras, me encantó, Jimena. Qué bonito. Y lo comparto. Oye, Jimena, se me va a acabar el tiempo. Es que no hablé del Miss Universo. ¿Empezamos otra vez? Sí, claro, claro. Bueno, está bien. Claro, salud, perfecto, chicos. Y ahorita nos vemos. Regresamos a la siguiente hora. Sí, pues sí, yo también. Ya me habían servido, pero ya que esté fría, porque aquí me ando ahogando de calor. Bueno, ya está. Ahora, ahorita te veo de regreso. Chao.
me agarraron con la toalla en la boca. Es que está haciendo mucho calor por aquí, muchachos. Oigan, está bien padre la charla. Estamos platicando con nuestra segunda Miss Universo, Jimena Navarrete. La plática está divina. Ya vamos a empezar a hablar del Miss Universo. Yo sé que lo estaban esperando, discúlpenme. Ahorita se estaba guardando el like, por eso me tardé un minutito. Déjenme ver si ya llegó Jimena para iniciar esta segunda parte. Ahí voy. Aquí está Jimena. Oigan, aparte, yo que les preparé un montón de fotografías, Jimena, con mi super producción. Aquí yo que tengo, mira, aquí de Jalisco, bueno, esta ya es Miss Universo, aquí Jimena en Rusia. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. No me voy a adelantar. A ver, tengo aquí un video, eso sí, del Miss Universo, para que veas de cuando estabas compitiendo. Todavía no ganabas ahí. A ver. A ver. Bueno, salen todas. Pero era como, déjale, pongo volumen. ¿Te acuerdas de esa fuente que tomaban fotos? Bueno, no, espera. Vamos a cambiar a Perú. Ay, esa de Perú era muy... ¿Platicadora? Llamativa. Sí, era muy... Ya sabes cómo son las... ¿Exoticona? Sí, muy guapa. ¡Ay! A ver, pues bueno. Ay, a ver. Yo insisto que a mí me gusta muchísimo más ese formato clásico, de verdad. Se me hace tan... O sea, era muy bonita esa la concentración, el trabajo que se hace. También en el certamen en México, Karin, ¿no crees? O sea... Completamente, claro. Siento que ahora ya, no sé, se ha perdido eso bonito de... ¿Te acuerdas los premios que hacían para entrar a la fin... directo al... ¿Te acuerdas que había como unos premios específicos para entrar directo a la final en México, no? Ajá, que ganabas talento, que ganabas talento, ejercicio, o sea, modelo. Ajá. Ese formato clásico era muy lindo. Por eso sabía que sí estaba pasando, fíjate. Que sí iba a ir pasando. ¿Ganaste qué talento? Bueno, yo gané talento. Gané talento también. Yo gané el académico. Ah, el académico. El académico, que hacías tu presentación como de lo que estudiabas y de tu carrera y no sé qué, y de un proyecto. Yo gané el académico. Tú ganaste también uno. Ajá. Entonces, por eso ya entraste a las finalistas y ya por sabías que ibas a entrar. ¿Ya ves? Mira, vamos refrescando la memoria. Sí, hay cosas que se me olvidan luego. Mira, yo que hago mi labor periodística, Wikipedia, Miss Universo, Instagram de todos alrededor y fotos que me encuentro por ahí, pues... Ahí se me brincó eso, pero bueno, sí. Qué bueno que ya lo recordamos. Pues entonces ya te vas al Miss Universo, mi querida Jimena. Sí. ¿Cuántas maletas llevabas? Say the truth. A ver, el día que... Ah, aquí hay algo interesante, hay un chisme interesante que puedo contar. Madre de Dios, tomaré mi vino. Fíjate que eso fue algo que en ese momento me puso muy triste, la verdad. ¿Te cobraron el sobreequipaje? Seguro sí, pero no pagué yo. No. Seguro sí me... Ya ni me acuerdo. No, es que ya me... Llevaba tres maletas. Ya he escuchado eso en otras ocasiones. Yo creo que eran dos maletas y el traje típico. Se me hace que el traje típico era lo que iba de sobrepeso y eso sí se encargó de pagarlo la organización. Ese sobrepeso del traje típico. Porque era una cosa gigante. ¿Cuánto pesaba tu traje típico? Híjole, no me acuerdo, pero era algo muy pesado. Si ves las fotos, ya nomás de verlo, te das cuenta que era algo muy, muy, muy pesado. ¿Cuánto tiempo tardabas en ponerte todo eso? Mucho, mucho. No sé, 20 minutos tal vez para salir. Porque era muy pesado y tenía como un penacho, pero que lo abrías. Ajá. O sea, se abría todo así, una cosa... Oye, tu traje, Karin, ¿qué cosa más bonita era tu traje? Mi traje es el traje más hermoso del mundo y la verdad, traje yo sé que no gané mi Universo y me hubiera gustado ganar, pero el traje típico debió de ganar. Es la cosa más bonita, ¿eh? Me hubiera encantado ganar ese traje típico, muy bonito. Ya ven, al diseñador que escuche para que lo mande. Es una cosa hermosa, divina. Lo que pasa es que el mío estaba hermoso también, pero era una cosa muy pesada, pero era muy hermoso también. Aquí el problema era nada más que tenías que cargar
la boa de Quetzalcóatl con una cabeza de... O sea, la serpiente tenía una cabeza, creo que llena de brillos, que era muy pesada. Entonces traías el sombrero y tenías que hacer nada más como equilibrio, porque también la parte de abajo tenía como un alambre y todo se movía así. Entonces tenías que hacer mucho equilibrio para que no se viera todo bailador, pero era espectacular. Y tengo aquí tu vestido de Miss Universo también. Ay, es que son tantos videos los que saqué. Qué bruto, o sea. Que cuente el chisme. Ahí está. Ay, esperen, ya. No tengan tanto. Ahora sí, cuenta el chisme, pues. No, que sí hubo algo, ahorita que dijiste que del sobrepeso, que del viaje y todo esto, cada año cuando se va a concursar Miss México, a Miss Universo, siempre, es como una tradición, yo creo, no sé, pues los fanáticos de los concursos de belleza, que son muchos, hacen como una yo creo que a ti te ha de haber tocado, que fueron al aeropuerto a despedirte, ¿no? Ajá. Sí. Pues bueno, el día que llega, que yo me tengo que ir y todo esto, pues voy al aeropuerto, me fui con mis papás, con mi hermana, que bueno, ellos ya no pude ir yo a Guadalajara, estábamos hablando de eso, no pude ir yo a Guadalajara, pero ellos fueron a México para acompañarme, para despedirme, para ayudarme a mi mamá a hacer las maletas y todo esto. Entonces fueron a México y voy al aeropuerto y... O sea, yo sabía, porque bueno, Carla me había contado que pues el día de que se van, pues hay mariachi y van muchísimos fans y todo esto. No fue nadie, fueron dos personas, dos de los fans, que hasta el día de hoy quisiera saber sus nombres. Porque eran dos fans los que habían del aeropuerto. O sea, bueno, uno de ellos se llama Noé. Ahí te paso el dato. No, pero de los que fue conmigo. Por eso a tu despedida al aeropuerto. Bueno, él me dijo, no lo sé. Ah, ¿tú sabes eso? Me mandó mensaje que te dijera. Ya ves, si yo estoy en todo, pregúntamelo a mí. Me falta nada más ahorita que ando con este vestido, una bola mágica aquí para decirte el futuro. Es que yo justamente estaba preguntándole a mi mamá, o sea, mamá, es que a ver, ¿quiénes fueron? O sea, yo necesito saber el nombre de estas dos personas y agradecer. ¿Pero por qué fue eso? No sé. No sí, dijeron la fecha, seguramente, ¿o qué? ¿La hora? No, sí, claro que la dijeron. Siempre la dicen. Se me hace muy extraño. A mí también. Y pues no sé. Entonces yo dije, qué raro. O sea, se me hizo muy raro porque yo sabía que siempre hacían una despedida a la que se iba a concursar. Sí, en el también aeropuerto. También te voy a decir que, ya ves, estas páginas que había como de... No sé si siguen existiendo, pero en eso ya sabes. Las muy intensas, muy intensas. Los foros de belleza y tal. Y entonces en esas páginas, que todas las que hemos concursado sabemos cuáles son, pues hablaban, ¿no? De las cosas que les gustan y no les gustan, de la que va a concursar y tal. Entonces de mí siempre decían pues, que yo era muy bajita de estatura, entonces que no iba a poder llegar. Incluso algunos de los fans que tú conoces, que yo conozco y que todas conocemos, hicieron comentarios como, no hombre, se lo platicaban, haz de cuenta, a Hugo, ¿no? Y Hugo de repente por ahí no, me llegó a contar algunas de esas que decían, no voy a decir su nombre porque me da más pena que le dé pena a él, ¿sabes cómo? Pero no voy a decir su nombre, pero sé quién es. Y que dijo, este nombre, Jimena, ¿saben a dónde va a llegar? Jimena, ¿a dónde? A Guadalajara de regreso. Ese tipo de comentarios... Ajá, por aquí se están poniendo. Seguramente algún... también anda aquí no, en el no live. No fue Lupita la que dijo eso, no, ni empiecen. Ella no dijo eso, por favor. Fue gente de los fans. ¿Ok? Lupita no, mira, no es eso. Que a Lupita la traen de carrilla aquí, la traen sí, de bajada. Pero ella no dijo eso, ella no. Luego dijo me eso. Cambian aquí, sí. Ponen que me quite el internet y no sé cuánto. Sí, no. Ay, me traen botados de la risa. Lo aclaro para que no hagan chisme eso, porque fue uno de los fans. Oye, ¿eso te puso triste? Sí, digo, porque traías acumulado lo del examen que te dijeron que te fue muy mal. Sí. Y llegas al aeropuerto, no ves la despedida que te dijeron, bueno, esto sí lo vas a tener y no existe. Sí. ¿Te fuiste apachurrada en el avión? Aquí están poniendo quién fue. Yo no sé si esto sea famoso, porque están poniendo ahí un nombre que sí, sí fue. Sí, sí me puso triste. La verdad que sí me puso triste eso. Porque
no sé, pues sentir el apoyo de, pues, de la gente que, o sea, de la gente que se supone que, pues, que te apoya y eso, pues está padre, ¿no? Y pues sí, esos comentarios de repente sí, ese día sí me acuerdo, mi mamá, no tengo presente el sentimiento, pero mi mamá dice que ese día sí estaba triste. O sea, como que yo, o sea, fíjate, se me había olvidado esto, se me había olvidado. No, bueno, es que ya lo borraste con la corona, sí, pues ya lo limpiaste tu cabeza, exacto. Pero... Y y platicando, pues ya nos reímos, ¿no? Así que no, es que sí, te acuerdas el día de que te fuiste y no sé qué. Pero ese día mi mamá me dijo, mira, Jimena, estamos los que tenemos que estar aquí. Tú concentrada, tranquila, ya, me fui, tranquila. Ya, tampoco me quedé con el sentimiento todo el mes de concentración en Las Vegas, ¿verdad? Sí, pero, bueno. Pero después momento, de un año de dificultades, pues no, exacto. No, esto no me va a tirar. Exacto, y exactamente, pues sí, ya traes tanto cansancio y mucho trabajo por medio, pues ya eso era algo que se me salió del sistema rápido, pero en ese momento sí fue algo que yo dije, ¿por? ¿Qué pasó? ¿Te hice? ¿Qué pasó? Pero no. Yo me acuerdo que en esos foros mucho leía de que no iba a ganar yo porque, porque... pues no estoy tan alta. Eso es lo que se decía en esos tiempos. ¿Ese era tu gran problema para no ganar Miss Universo? Mi gran problema para no ganar Miss Universo era mi estatura. Yo mido 1.74. No estoy tan alta para estar en un concurso. Como tú, por ejemplo, tú estás altísima, pues hay, o sea, hay muchas que son muy altas, pero bueno, al final de cuentas hay Miss Universos que han sido más bajitas que yo también. Sí, no, y hay de todo, y es un concurso de belleza, y la belleza está... en el ojo del espectador y cada, o sea, no hay un estereotipo perfecto y eso se me hace increíble y me encanta que siempre sean diferentes las mis universos. Eso es lo que se me hace más padre del concurso, que no tenga que ser una línea exacta de una niña para que todos quieran ser así, como un caso que leí una niña ahorita que dices que no está lo suficientemente alta y por eso no podía ser mis universo y miren, hubo una niña en China o en Asia, por allá, que se injertó un pedazo de hueso para tener 1 o 2 centímetros más de altura. Entonces dices, ¿a qué niveles llegamos para estar en los estándares de las personas? No. Pues no se vale. Entonces, no, no pues por vale. Ahí, para que sepan que somos perfectos como somos. Ya me acordé que también decían mucho de mi cuello. Estefanía Fernández, que hoy es su aniversario también, ella y yo ganamos el mismo día, que la amo, es de verdad que... de las mis universos favoritas que tengo es Estefanía, porque es una mujer súper integral. Me encanta su esencia y es muy bella. Y Estefanía tiene un cuello divino. Es una mujer muy elegante. Tiene un cuello súper, súper, súper largo. Y ella siempre salía con el pelo recogido y con peinados así, por lucir como mucho su cuello y todo esto. Entonces, a mí me acuerdo que las dos cosas que yo siempre veía era mi estatura y el cuello. Y yo decía... ¿cómo le hago? Pero mira, son cosas que al final de cuentas dijiste, voy a dormir como vampiro, colgada. Sí, o sea, de verdad, o sea, es muy chistoso como acordarme de todo eso. Ya, por supuesto, me da mucha risa y al final de cuentas, pregúntame cuánta gente había en la bienvenida del aeropuerto, ¿verdad? De regreso, tengo el video. Se les olvidó después que no estaba tan alto. Ya no vieron la estatura ni nada de eso. Y cuando llegas a Miss Universo, ¿cómo te recibieron? Cuando llego a Miss Universo a competir, completamente distinta. Híjole, fue un mes también de mucho trabajo, también de muchas grabaciones, también de mucho estar con un cansancio importante de ensayos y todo esto que, bueno, tú también viviste. Pero ya cuando estaba ahí, mira, estaba tan cansada, había ratos en los que decía, ya no sé qué quiero. O sea, te confieso, y esto tal vez no es algo de lo que he hablado mucho ni nada, y es algo duro que tal vez le ha pasado a alguien más, me imagino, que no puedo ser la única, pero había ratos en los que decía, o sea, ¿sí será que esto es para mí? ¿Sí estoy haciendo bien aquí? Que me están diciendo que no estoy brillando, o sea, mi examen final no... me dijeron que no brillé tanto, o sea, no sé, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hubo un momento en el que dije, ay, ya.
o sea, voy a disfrutar esto porque al final de cuentas yo me metí a Jalisco, a este concurso, porque yo quería mi ticket para venir a Miss Universo, porque a mí lo que me, a mí si algo me motivaba muchísimo, era decir, voy a salir en el escenario con la banda de mi país, de México. O sea, qué emoción más grande el poder dejar a mi país en alto. Aparte, en ese tiempo había como una decían que era una maldición de las de Jalisco. Me acuerdo perfecto. La maldición de las de Jalisco, porque nunca ninguna de Jalisco pasa al top 15. Y yo decía, la madre. O sea, yo soy de Jalisco. Ay, a mí sí me pasó. Pero, a ver, sí, Cari, pero... No, sigue tu historia. Yo ando haciendo chistorete. Yo sé el trabajo que hiciste y honestamente te lo digo, yo te veía ahí, siempre lo pensé, así como lo pensé de Carla también. O sea, yo cuando Carla no pasó, para mí fue un como golpe, porque dije, Carla no pasó, o sea, yo la veo tan hermosa, tan perfecta, tan preparada, o sea, ¿cómo no pasó Carla? Para mí fue eso un golpe. Yo ahí apenas estaba concursando para Miss México. Era Miss Jalisco, estaba en la concentración de Miss México. Y para mí debiste de haber quedado porque te veías espectacular, espectacular. Ay, pero, gracias, hermosa. Así, pues, así me tocó, o sea, así fue mi momento y ahorita estamos hablando de ti, así que no te preocupes, pero te agradezco mucho. Te mando un beso. Bueno. Yo la hago de tos porque digo, ay. No, yo sé. Yo no lo sentí. Pues, no debe ser un sentimiento agradable, yo lo sé, o sea, lo entiendo, no debe ser algo agradable, pues sí, yo ay, puedo entender. Sí, es bien feo, oye. Sí, lo puedo entender, pues sí, estás trabajando tan duro por algo que dices, ¿cómo? Claro. Y luego ves a otras que pasan que dices, no, ¿cómo? Pero como bien dijiste hace rato, el premio y la corona viene después, con las cosas que llegan a tu vida cuando ya estás preparada para recibirlas. Sí. Entonces... pues bueno, las oportunidades llegaron después y vamos a regresar porque estamos hablando de tu certamen. Entonces, estabas en el certamen y estabas apachurrada, que hubo momentos que sientes que que todo mundo ha vivido esos momentos, donde vienes de México, donde te dicen que tu examen te fue súper mal, vas al aeropuerto, no te reciben los fans, llegas allá y te sientes apachurrada porque dices, ¿qué sigue? Pues ya que se acabe sí. Esto. Estaba la maldición de las de Jalisco, ¿no? Porque entonces Jackie Bracamontes, que la amo, la adoro, que es el claro ejemplo de que no tienes que ganar Miss Universo para ser una fregonaza como lo es ella, ella no pasó, luego Carla tampoco pasó. Entonces yo tenía una presión que decía, si no paso, ya valió esto. O sea, por lo menos tengo que pasar a las 15, por favor, Diosito, o sea, por favor, aunque sea a las 15. Entonces, para mí, era como que, mira, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, ya me esforcé tanto, ya hice tanta preparación, que, pues ya, o sea, aquí ya nada más queda dar como lo mejor que yo puedo dar en este tiempo, y disfrutarlo, porque también, oye, trabajas tanto, das tanto esfuerzo, vives en constante presión, que dices, pues lo voy a disfrutar este momento y punto. Entonces, solté un poco ya el cuerpo cuando dije, esto ya no depende de mí, ya estoy aquí, esto es lo que yo quería, y pues a dar lo mejor que yo pueda, punto. Tampoco me voy a obsesionar, nunca estuve obsesionada con la idea de ganar. Eso es algo muy chistoso porque yo decía, tenía muy grabado en mi mente lo que me había dicho mi mamá, de que si no ganas, no pasa nada, te relajas. Tú, es más, yo si no ganaba tenía un contrato que tenía que hacer de una... iba a ser la imagen de una marca de zapatos. O sea, yo ya tenía trabajo, regresa. Yo, si no ganaba, hace cuenta que ya tenía un contrato porque pues yo era Miss México, entonces ya por eso ya me habían dado un contrato que era bastante importante para representar a una empresa que era de una marca de zapatos. Entonces, en mi casa me decían, ya, o sea, tranquilízate, haz lo mejor que puedas, pero tú regresas, había dejado mi lugar guardado en la universidad, con mi carrera y todo, o sea, yo tenía mi vida hecha en Guadalajara, entonces siempre me hicieron sentir en mi casa que no pasaba nada, o sea, como que si no ganas, pues no ganaste, punto, y ¿qué más? Le sigues. Entonces siempre estuve con eso muy en la cabeza, o sea, de que no pasa nada, que pase lo que tenga que ser, ¿para qué me voy a obsesionar con algo que no está en mis manos? Y aparte las ves a todas tan guapas, tan hermosas, de diferentes colores, culturas, idiomas, que dices, esto aquí es muy difícil, o sea, de verdad, y uno no lo entiende, todos los años decimos, ay, no entró, no ganó,
pues no es tan fácil. Hay muchas que están muy bien. No, muchísimas. Pues se supone que es la mejor de cada país en ese año. Exacto. Esa es la realidad. No puedes minimizar el trabajo de absolutamente ninguna. Oye, Jimena, y por ejemplo, hoy en día las reinas que compiten pues tienen una tarea más complicada que nosotros, me parece, porque si bien con nosotros existían estos foros de reinas donde hablaban de nosotros, yo personalmente no los veía, pero en nuestro tiempo era eso. Hoy ya son redes sociales que todos los mensajes te llegan al instante. ¿Tú en ese tiempo recibías críticas y si las recibías, cómo lidiabas con eso? Karin, yo no creo que a ti te hayan criticado mucho en ningún foro de belleza, honestamente te lo digo. O sea, yo no creo que tú hayas... Es un encanto. La verdad, nunca me metí. Prohibición familiar. Pero no creo que hayas tenido ninguna crítica. O sea, de verdad te lo digo. Ahora me la voy a tomar. No creo que haya habido fans inconformes con nada de ti, ni con tu estatura, ni con tu cuerpo, ni con tu físico, ni con nada. O sea, lo hacías muy bien. Pero sí, yo creo que hoy en día, pues sí tienen, es difícil, esto de las redes sociales, pues es difícil. Te expone mucho, ¿no? Te expone mucho de una manera muy, muy distinta. Y más ahora que existe esta presión de las vidas siempre perfectas en Instagram y de todas estas personas que comparten sus vidas 24/7 y que están grabando sus perfecciones de vidas, que al final de cuentas no es así, no es así. Todos tenemos momentos buenos, momentos malos, altos, bajos, situaciones complicadas en la vida que tenemos que atravesar. Y no sé, yo creo que sí es fuerte como todo esto que se vive en las redes sociales. Es difícil. Y, por ejemplo, cuando tú participaste, ¿de alguna manera te enterabas lo que sucedía en el exterior o estabas ajena a todo? Cuando yo concursé, estaba en un país donde no tenía internet y me costaba $22 20 minutos o media hora de internet, entonces jamás lo contraté y estuve fuera de serie. Pero tú estabas en Las Vegas compitiendo, donde sí hay, pues había internet en todos lados. No sé si tú eras de las que estaba usando el celular o te mantenías ajena a todo. Lo usaba para hablar con mi familia, realmente. O sea, no en ese tiempo, sí, en ese tiempo no. Pues sí, es que en ese tiempo tenías que tener la computadora para meterte a la página, no te podías meter del teléfono. O sea, realmente en ese tiempo se usaba, ya sabes, el aparato de Nextel. El Nextel, pipip. Ajá, sí. Claro. Entonces, ahí por ahí hablaba con mis papás. Y no podías agarrar el teléfono para decir, ay, voy a checar a ver qué están diciendo de mí ahorita, ¿no? Entonces, pues no, realmente cuando ya estaba concursando no me enteré si alguien hablaba o no hablaba, no me enteraba de nada de eso, porque cuando lo veía era por la computadora, por la laptop que tenía, entonces ya me enteré, a ver. Claro. Entonces, y me desconecté como un poco de ese tema y estuve enfocada como en mi trabajo nada más. Ok. A ver, dime una cosa. Antes de... Ahorita voy a hacer un mini break para que tú me respondas. Te traigo, fíjate, sorpresa, ¿eh? Dos puños de preguntas. Entonces tú me vas a decir, ¿qué quieres? ¿Las grandotas o las chiquitas? Ahorita, después de esta pregunta, después de que me des otro inter de Miss Universo. A ver, Rumi, amigas y competencias. Ok. Mi Rumi era Panamá, que la amo, Angelique, bueno, nos llevamos súper bien. De hecho, hay una foto por ahí que es de las... Cuando yo gano, al regresar, ya ves que todas te dan el abrazo y todo eso. Ajá. La primera que me abraza es ella, o sea, así está esperándome en el escenario así con los brazos abiertos para abrazarme con una emoción. Anjuli Abrego de Panamá, ella fue mi Rumi. ¿Cuál era la otra? Rumi, amigas y amigas. Competencias. Las latinas, Puerto Rico, Colombia, Mariana, Natalia, Mariana Vicente de Puerto Rico, Natalia de Colombia. ¿Qué otra me llevaba bastante? Brasil, también nos llevamos súper bien. Curiosamente, con la de Rusia también, que pues no compartimos idioma ni cultura, pero con la de Rusia también. Y ella yo la veía, híjole, de verdad, divina niña, la de Rusia, muy, muy, muy bonita. Ella yo la veía muy fuerte. Eran como con las que más me llevaba, ellas.
Y todas las latinas en general, ves que siempre se llevan bien, siempre te sientas como en las mismas mesas a comer, y... ¿Con quién? Y las más fuertes, ya dijiste Rusia, ¿qué otra? Las más fuertes, yo veía a Colombia, Puerto Rico, a Filipinas, a Rusia, pero no quedó al final, y a... Ahí se me olvidó el nombre del país. Jamaica. No, sí, Jamaica sí, impresionante, no, pero esta es otra. No, tampoco es Ucrania. Ireland. Ahí está. Ella está muy, muy, muy guapa también. Súper, súper guapa, ella también la veía súper fuerte. Okay. A ver, entonces, viene el mini break. ¿Tarjetas grandes o chiquitas? ¿Qué me convendrá más? Ay, yo no, te voy a dar a escoger. Pues, las chiquitas, porque son rojas, a ver si me da. A ver, más suerte. Déjame, lo revuelvo aquí en ojos de todos. Para que veas, es que yo ando aquí inventando porque hoy es día de festejo y dije, vamos a cambiarles un poquito la dinámica. Sí, yo también necesito luz. Sí, amor, ¿sí me prende la luz? La luz. De allá. Y la de allá, las dos. Sí, creo que están. Ahí está, ya mejoramos. Ya tenemos luz. Ok. Va que va. ¿Sí me oyes? A ver. ¿Se trabó? ¿Me oyes? Te oigo, pero está la pantalla trabada. A ver, ¿qué está pasando con el internet? ¿Sí me ves? ¿Estamos? ¿Ya me ves? Híjole, está trabado. ¿No me ves? No veo nada. A ver, ¿qué está pasando? No tengo internet. A ver, ¿ahí está? Sí. ¿Ya me ves? Ay, no. ¿Qué está pasando? A ver... A ver. Ahí está. Ay, no. ¿Nos ven por ahí? ¿Sí nos ven a las dos, chicos? Sí. ¿Ahí estamos? Ah, bueno. A ver, mi estimada. Yo no las hice. Es el destino. ¿Cuál quieres? Elige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Me escuchas? Ahí está, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Uy, no hay 10. Del 1 al 9. No hay 10. ¿Quieres? No, es que no me quiere. Bueno, ¿quieres que saque otra? De la 10. La 1. No, la 1. Bien, sencillo. Ay, qué nervios. Sí, es esta, ¿no? La primera. ¿Cuál es la cualidad que más te caracteriza? Sí. No sé, yo creo que soy muy determinada. Okay. Yo creo que podría decir esa, que soy determinada cuando me propongo las cosas. Va. Creo. A ver, una más y regresamos a la entrevista. Te quedan de la 2 a la 9. La 9. Ándale. ¿Cuál es tu pretexto favorito? Ay, no. Lo vas a tener que confesar. Ya no te lo van a creer. Mi pretexto favorito. ¿Sabes qué? Ay, no sé, no... Pretexto. No quiere decirlo, no quiere decirlo. No sé. Digo, sí, seguramente muchas veces he dicho algún pretexto, ¿no? No sé, pues. Ay, no sé. Me duele el estómago, tengo mucho trabajo, no sé. No sé. No, mira, no me gusta mucho decir pretextos así como tontos, ¿no? O sea, como que si no puedo, es como que no bien organizado. Pero tampoco me gusta dar muchas explicaciones.
O sea, como que, ay, ¿qué crees? Que no puedo. O sea, no soy mucho de... O sea, no usas el pretexto normalmente. No soy mucho de estar poniendo pretextos. O sea, como que, no, sabes que no estoy, no, sabes que no puedo. O sea, porque no me gusta la gente que tampoco, sabes, que se la pasa diciendo así tonterías. O sea, como que, ay, no, Inventando. Inventando cosas, porque aparte luego, ¿para qué inventas una tontería que dices? Mejor puedo, mejor decir. Luego no, se me olvida. No. Sí. Exacto. No, la verdad te digo, no soy mucho de pretextos. Te digo que si puedo o que no puedo. Punto. Ok. Ahí está, muchachos. Pues ahorita regresamos entonces a las preguntas. Vamos otra vez. Marta Gil sí que está conectada, dice. Confirmo esa información, que no sé mucho de pretextos. Ya ven, no miente, muchachos. A ver, por aquí dice, en el Miss Universo, durante el Miss Universo, ¿te sentías favorita? ¿Tenían alguna actitud contigo diferente? No tenían actitud conmigo diferente, pero sí me hacían muchas entrevistas. Ok. Cuando estaba en las ruedas de prensa, pero también porque siempre las latinas siempre son fuertes. Las latinas siempre como que les hacen muchas entrevistas. Entonces sí me hacían como muchas entrevistas, la verdad. Pero nunca hubo nada de que, bueno, yo me maquillé sola, no existe esto de que, ay, no, si te maquilla fulana eres favorita o tal, no. O sea, como que... Normal como no cualquier otra decir, latina. Sí, no te puedo decir que vi algo diferente así que hicieran conmigo, no. Ok, muy bien. Dice por aquí, lo más difícil que viviste durante el Miss Universo. Nen, antes de ganar, espérate. Híjole, ya voy bien retrasada, qué bárbara. ¿Antes de ganar? Sí, lo más difícil del concurso. Antes de ganar. Antes de ganar. Pues sí, antes de ganar, justamente eso, ¿no? Como la presión y el cansancio de decir, tal vez no están confiando mucho en mí, o no están tal vez viendo que yo puedo hacerlo, comentarios, dos o tres cosas que llegué a escuchar que... pues como que te dan a entender que no están como muy seguros de que vayas a quedar en el top 15, ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, pues los tienes que hacer a un lado y no oír nada de eso. Ok. Pero sí, sí, la verdad es que sí, en el momento sí jode, ¿no? O sea... Claro, pero, todo el mundo... Sí, claro, da lata. Pero en el momento sí da lata, exactamente. Oye... ¿recibiste te habló Donald Trump antes de ganar? ¿Habló contigo? No, antes de ganar hubo un día en el que él fue a saludarnos a todas, de una por una, iba como dando la mano, de una por una y así. Fue la única vez como que lo tuvimos cerca antes del concurso. Nunca hablé con él antes, más que esa vez que no hablabas, nada más era como saludarlo. De una en una se fue saludando a las 80 y tantas candidatas. Órale, va. Noche final. Ya, bueno, ya me dijiste que tú te arreglaste. Después de la preliminar, Jimena, ¿tú sentiste que ya tu camino iba mejorando? Porque me comentaste que al principio como que estabas un poco apachurrada y dijiste, bueno, ya pase, que pase lo que tenga que pasar. ¿Después de la preliminar, cambiaron tus expectativas? Después de la preliminar, ahí viene algo también. Después de la preliminar yo ya tenía mi vestido, ya sabes, ya de que ya este es el vestido, estos son los accesorios, este es el peinado, este es el maquillaje. Después de la preliminar, salgo y empiezan otra vez a querer cambiarme cosas, ¿no? O sea, comentarios como de la organización, como que de que si Hugo opinaba, de que si Lupita opinaba otra cosa. ¿Quién más? Pues sí, básicamente ellos dos eran. Como que... no, ¿sabes qué? El pelo diferente. No, ¿sabes qué? Ponte otros accesorios. No, ya te conseguimos unos diamantes, tal... cosa, y mejor ponte los diamantes. No, o sea, como que ya dije, no me estén molestando. Esto es lo que va a pasar y punto. O sea, ya, me voy pantalones. A poner me voy a poner estos accesorios. No me estén diciendo, no voy a cambiar. O sea, el preliminary show fue unos días antes de la final. Ya, no me estén moviendo, no voy a cambiar, no voy a girar diferente, no, ya. Esto es lo que es punto. O sea, porque a mí esas cosas de estar todo el tiempo en el limbo no me gustan. Entonces,
como que ya, esto es lo que decidí, no me van a estar moviendo nada, esto es lo que va a pasar. Y ya, si gano, qué bueno, y si no, también. Entonces, pues estuviste ya, presionada todo el tiempo, entonces. Después del preliminary show, ya, yo dije, ya, esto ya fue. Aquí ya se tomó la decisión, porque, claro, ahí es donde toman la decisión de las 15 que van a entrar. Entonces, yo dije, ya, después de esto, no, ya no hay más para dónde hacerme, ya fue esto ya. O sea, ya aquí lo di todo y punto, no hay más. All right, ahí están. Ya ven, chicos, de, no, hay que tener pantalones. Sí, en este momento me cambio, no. Y eso fue algo que también siempre tuve. Por ejemplo, Lupita siempre me decía, tienes que usar, y esto es algo que creo que no he contado, me decía, tienes que usar un vestido azul. Y yo decía, bueno, es que ni loca me van a poner un vestido azul. O sea, no me voy a poner un vestido azul. No me interesa lo que pase en la vida, no me voy a poner un vestido azul. ¿Pero te llevaron en físico un vestido azul y unos accesorios y todo? No, o sea, ella lo decía como que porque ella pensaba que era lo que tenía que pasar, o sea, ella, según su... Pero pues ya estás a 3 días de la final, o sea, ¿cómo dejó sacar un vestido azul? No, este comentario fue antes, te cuentan, el transcurso se cuenta de la preparación, y yo decía, no, o sea, no me voy a poner un vestido azul porque no me gusta, no me veo con un vestido azul jamás. En la vida, o sea, ni en mis universos, ni en la vida, no me gusta. Digo, claro que he usado vestidos azules, pero no, ¿me entiendes? O sea, no es tu color. No es mi color. Entonces, claro, era la visión de ella, y ella lo decía porque ella así pensaba que tenía que ser, y pues yo lo respeto, ¿no? Pero siempre fui como que muy clara con las cosas que... Siempre fui muy, como muy ordenada con mis responsabilidades, porque la verdad es que siempre cumplí al pie de la letra mis responsabilidades y mis clases y todo lo que tenía que hacer, pero también, por otro lado, y digo, pues ella lo podrá confirmar también siempre tuve decisión, o sea, siempre fue como que no. Y sí le decía no, ese día le dije no, Lupita, no, no me voy a poner un vestido azul. Y ya nomás me dijo de que bueno, pues bueno, ya, si no quieres, pues no. O sea, ¿me entiendes? Siempre he sido como muy decidida con lo que quiero, entonces imagínate, 3 días antes de... Después del preliminary show, pues ya no iban a poder cambiar, no me iban a poder sacar de ahí. Yo ya estaba con mi concepto de lo que iba a hacer. Claro. Llegaste, pero cuando llegaste a Miss Universo, ya, o sea, ya cuando era la noche final, ya dijiste, ¿saben qué? Sale, bye con todos los comentarios, hoy termina. Sí. O sea, en un punto así. De hartazgo de decir, esto se acabó, yo ya hice lo así mío. Así estaba, no. Sale, okay. Bye. Así literalmente estaba, sale, bye. O sea, yo ya dije, aquí estoy ya. Se termina esta noche. Me voy a cenar. Voy a... Sí, o sea, después de aquí. La verdad es que nunca hice tampoco dietas muy... Yo soy una persona que he sido delgada siempre, entonces nunca le batallé por ese lado. Nunca ni me dieron cosas para adelgazar, ni nunca batallé con el tema de la alimentación. Al contrario, yo soy una persona que si dejo de comer, me puedo adelgazar muy rápido. Entonces, por ese lado nunca le batallé. La verdad es que hasta... Ves que cuando estás en Miss Universo te dan... Tú solita sabes qué comer, ¿no? Porque te ponen las opciones y tú solita decides qué comer. Yo había veces hasta que de postre, haz de cuenta, me comía poquito de un helado o una nieve, algo así. ¿Qué diría Venezuela? ¿Cómo haces eso? No, pues me veían. Pero había otras que lo hacían también. Pero pues, o sea, ¿sabes? No pasaba nada. O sea, yo sabía que lo podía hacer porque si no me iba a desmayar. O sea, me flacaba. Yo estaba bien, estaba flaquitita. A mí me dijo Anabel Solís que una vez fue a arreglarse las uñas en Nuestra Belleza, todavía no ganaban, y que tú tenías la mafia de las papitas, entonces, que era lo máximo, porque nunca ella pensó comer un carbohidrato en una concentración hasta que te conoció. Sí, hubo un día que estábamos en la concentración y nos fueron a hacer manicure, ¿no? A mi cuarto, justamente al cuarto mío. Y entonces, las que nos iban a hacer el manicure, claro, como Anabel es de Mérida y el concurso era en Mérida, pues ella fue la que las contactó, no sé cómo estuvo. Pero nos fueron a hacer manicure y le dijimos, oye, le decimos, a ella le dicen bicho, oye bicho, si le dices que nos traigan unas cosas así como de para picar, de botana, de... Sí, yo les voy a decir, no sé qué, y ya pues les digo y nos trajeron de comer. Pero de verdad, yo sabía que eso a mí no me iba a hacer daño, o sea, no... No era algo que iba a cambiar tu concurso. Mi concurso, ajá. Entonces, de repente, tampoco es que lo decía a diario, ¿eh? No creas que tampoco. O sea, siempre he sido como muy responsable y eso, y sabía que me tenía que cuidar
porque pues estaba haciendo mucho ejercicio y todo, pero pues no pasaba nada. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Nunca he sido muy estricta ni muy rigurosa con mi dieta. Claro, entonces, hay que tener equilibrio. Hay que tener equilibrio. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Era todo esto? Pues no sé, pero es que ahorita leí que, cuéntanos lo que pasó con Lupita. No, se me fue el rollo totalmente por leer las preguntas ahí de los muchachos. Te estaba diciendo porque el chisme de Anabel, que ella me platicó que tú eras la de las cosas, pero me estabas platicando que en el hotel llegabas y tú escogías lo que querías y a veces comías postres. Dije, sí. ¿Cómo? ¿Qué diría Venezuela viéndote comer eso? Sí. Ya, pero porque había algo antes de esto, ¿no? Mira, ya sé, para que se nos olvide. Carta. Ay. Tú me dices si cambio a las otras, ¿eh? Si no, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Me hace que estás agarrando todas las rojas, ¿va? Sí. ¿Qué es a lo que más le temes? A vivir alguna enfermedad de alguien que quiero. Ok. Eso. Ahí está. Y un... mejor vamos a regresar a las preguntas porque me van a regañar que me tardo mucho de irme al Miss Universo. A ver, si te digo, porque luego se me va el avión y con eso de que ando festejando los 10 años de Jimena, estoy tomando mucho vinito. A ver, noche final. Ya me dijiste que tú te arreglaste, que sí. Ya nadie te iba a quitar el vestido rojo que elegiste, aunque dijeran que el blanco, porque todos los fans me preguntaron acerca del vestido blanco. Entonces, no había manera de que alguien te quitara lo que te ibas a poner, cómo te ibas a maquillar, cómo te ibas a arreglar. ¿Y tú cómo te sentías? ¿Ahí ya te sentías favorita? ¿Sentías que sonaba el nombre de México para ganar? Sí, sí sentía que sonaba. No sé si tanto como para ganar, porque te digo que yo en mi cabeza tenía como la obsesión de decir que mi país suene. O sea, como que esa era mi prioridad, de que mi país suene, porque si no, no va a sonar mi país, y yo México era lo que más me motivaba y me daba fuerza. Entonces, pues esa era mi preocupación. Ya después de que pasé a las 15, como que me relajé. Como que dije, bueno, ya quedé en las 15, ya estoy como más tranquila, de aquí para adelante, lo que siga, ya como va a ir como más, va a fluir, ¿no? O sea, como que ya, va a estar tranquilo todo. Y así fue. ¿Y cuando te nombran? Cuando te nombran al top, al primer top. Al primer top ya. Fue como que, wow, gracias Diosito, México se escuchó, por lo menos en esta edición de Miss Universo. Ahí le estoy poniendo vida en lo que hablas. Sí, o sea, como que ya se escuchó México, gracias a Dios. Pude romper la maldición de las de Jalisco, que no pasaron los 15. Y que ya, traigo de regreso. No, claro que no. No es cierto. No, luego Sofía la rompe, hombre. Nomás me pasó a mí. Eso no existe. Entonces, pues ya me relajé y dije, bueno, bendito sea Dios. Por lo menos mi país ya se escuchó, ya estoy entre las 15, qué emoción, qué alegría. Y de ahí avanzando y ya, cada que me iban nombrando, como que me la iba creyendo menos. O sea, como que decía, ay, no, en serio, otra vez, bueno, otra. Ya cuando me nombran a las 5, el top 5, ahí fue ese cuando, video sí lo tengo y con sonido, ¿eh? Ahí fue cuando ya necesité ponerme concentrada y decir, voy a respirar profundamente porque... Parte fui la primera. Sí. No te tuviste que estresar tanto. No. Sí, porque ya sabía que más me acercaba más nervios. Entre más cerca, pues más nervios. Bueno, espérame. Si no me voy a aventar todo el top. Y me quiero ir hasta la pregunta. A ver, ¿cómo te sentías cuando llega la etapa de preguntas, mi querida Jimena? Hasta ahí estuve muy, como muy tranquila. Como que yo solita me trabajé mi cabeza para decir, ya pasaste a las 5, respiras, te relajas y vas a contestar. Ya.
Así de fácil ya. Te tranquilizas y vas a contestar, punto. Así solita, como que eso me dije y así fue. O sea, como que, ok, ya pasé a las 5, wow, qué padre, qué emoción. Ahora tengo que contestar la pregunta. Y así fue. O sea, como ¿Por qué si hablabas inglés pediste el traductor? Porque siento que es mucho más lindo contestar en tu idioma, porque siento que es mucho más fácil también a la hora de estar en ese punto, los nervios, la emoción, hay tanta gente, es un programa en vivo, o sea, como mundial. Que, exacto, y aparte, pues yo soy mexicana, yo hablo español, entonces yo estoy orgullosa de eso, de hablar español, y ¿sabes qué? Pues yo hablo español, punto. Entonces, pues no sé, qué bonito estar como México en un escenario hablando mi idioma. Y así lo decidí hacer. Y también por si me ganaban los nervios, la emoción. O sea, estábamos en el Mandalay Bay que no sé ni cuánta gente cabe. Entonces es oye, para los que están, para los que no saben, a mí me tocó ir a ver el concurso de Jimena. Fui a los ensayos y a todo. A todo, sí. Y en el día de la noche final, porque para esto yo no había ganado México, no crean, andaba de mitotera, yo era, sí. No me acuerdo si acababa de ganar de Jalisco o apenas iba a ganar, pero me fui con Hugo y con gente de Guadalajara a echarle porras a Jimena, y el auditorio estaba, pero era una cosa abarrotada de México, o sea, sobre todo de la pregunta en adelante, bueno, de las 5 en adelante, porque siempre se escuchó México todo el tiempo, pero al final como que todo el mundo agarró fuerzas y no sé qué pasó, que empezó a hervir México muy cañón, se sentía muy bonito, se te ponía chinita la piel, de verdad, y pues pobres de las otras niñas que estaban participando, debo de decirlo. Porque... No, pero las porras de Filipinas también son siempre muy buenas. La de no, pero México, no. Bueno, es que en Las Vegas hay muchísimos mexicanos. En Las Vegas viven muchísimos mexicanos. Y también es un lugar fácil, accesible. Ah, bueno, accesible, porque te están apoyando a ti, pues. Accesible para mucha gente mexicana, que son fanáticos de los concursos de belleza, ir a Las Vegas, ¿no? También es un lugar muy, digamos, pues accesible, pero no es como que si vas a ir a Tailandia, ¿verdad? Y del top 5, ¿a quién veías más fuerte? A Australia y a Ucrania. Ahí ven, muchachos, ahí está la pregunta. De hecho, cuando paso a las 5, hay por ahí una foto que estoy de la... Paso yo, me nombran a mí y luego nombran a Australia. Y cuando pasa a Australia, una niña súper linda, y desde el principio también conviví mucho con ella, fíjate, con Australia. Platicábamos bastante y todo. Entonces, cuando pasa... Hay por ahí una foto que estamos como de, que le agarro la mano o nos agarramos como un momento de la mano y yo le dije a ella. ¿Será esta? No, esa es Mariana Vicente de Puerto Rico, que también la veía yo muy fuerte. Ella para mí hubiera podido fácilmente pasar al top 5 también, pero ella no pasó al top 5, pero ella también era súper favorita. Y sí, por ahí está alguna foto, ¿no? Entonces yo le digo a ella, vas a ganar. O sea, como que pensé que ella iba a ganar, la de Australia. Jacinta. Órale. Jacinta Campbell. Ajá. Ay, no, bueno, no tengo la foto. Me hubiera preparado más, pero no tengo la foto. Sí, por ahí, quién sabe, por ahí estará. Respondes, Jimena. Después de tu respuesta, pues bueno, otra vez. Después ardió. De mi respuesta, ajá, empiezan mis nervios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque lo empecé a sentir muy cercano y estaba muy, no sé, me empezó a dar miedo. Esa es la realidad. Me empezó a dar miedo. O sea, ¿porque sentiste que podía pasar o que sí, podía no pasar? No, porque sentí que podía pasar. Porque las personas que me conocen cuando ven el video de cuando están las 5 y están nombrando a las finalistas... Mira, hay segundos, esto nunca creo que tampoco le he contado, hay segundos en los que como que medio hago un poquito como que bajo la cabeza o como que volteo, como que volteo para los lados y lo voy sintiendo cerca y me empieza a dar mucho miedo. Esa es la realidad de lo que empecé a sentir en ese momento. Como que decía, ya, o sea, forerunner up, esa soy yo, ya, esa soy yo. Y no, y luego, bueno... O sea, pero runner up, esa soy yo. Seguro, esa soy yo. Seguro. No lo puedo creer, o sea, te lo juro que no lo puedo creer. No, sí, es la verdad. Y más porque el auditorio hervía México.
Sí. Y hubo un momento en el que empiezan a cantar Cielito Lindo, pero eso ya claro. Fue hasta que estaba, creo que Jamaica y yo, ¿verdad? Se me hace. Sí, cuando estaban de las manos. Y yo decía, ya, este es mi lugar, o sea, este ya es mi lugar, este, esta me van a nombrar a mí. Y volteaba y las veía y decía, no, todavía queda Australia y queda no sé qué. Y yo decía, no, sí, esta soy yo, o sea, ya me van a nombrar, yo soy third runner up, yo soy esa. Y no. Y nomás por dentro decía, no puede ser, o sea, no puede ser, ¿cómo está pasando esto? O sea, sí, ok, sí, yo lo puse en mi mente en algún momento en mi vida, pero ¿en serio? O sea, ¿en serio sí está pasando? ¿Cómo? Sí existe ser Miss Universo. Ajá, o sea, ¿cómo? Sí, sí lo, o sea, sí, Diosito, sí lo puse una vez en mi mente, pero ¿de verdad? O sea, ¿en serio sí? ¿Cómo? Wow. Así iba pensando cada, y ya cuando estaba. ¿Cuando estabas de la mano? En la madre. Ya, esto ya, sentí mucho miedo, o sea, no sé, pues es una incertidumbre, sí, claro, emoción, y por supuesto, wow, pues es lo que más quería, ¿no? O sea, wow, pues mi sueño era dejar a México en alto, ¿no? O sea, mi banda dice México, wow. Pero te empieza a dar miedo, y he escuchado, he platicado con otras Miss Universos que también les ha pasado esto, o sea, es algo normal, me siento tranquila. O sea, la terapia ya está cerrada, ya lo vimos con sí, todas. O sea, me siento tranquila porque no nada más me pasaba a mí, o sea, platiqué después, o sea, con gente de la organización que me decía, no, o sea, al día siguiente hemos tenido mujeres que, no voy a decir cuáles, pero o sea, que se, o sea, que dicen, no, ¿qué está pasando? No quiero esto, ¿a dónde voy? O sea, es un shock porque, claro, al día siguiente tienes que empezar con un ritmo impresionante de trabajo, te mudas a Nueva York, agarras literalmente tus cosas, las agarran, o sea, lo que llevas en tus maletas, las vacían, así de que tú compartes el cuarto con tu roomie, vacían todo, te mudan a otro cuarto y va, bye, o sea, bye, ya. Y vienen muchas cosas con eso, no nada más un cambio de ciudad, o sea, vienen muchas responsabilidades, muchas cosas, mucho, un cambio de vida por completo, que en un principio, pues dices, sí, wow, es lo que yo quería, pero pues a la incertidumbre le tienes miedo también, a lo que no conoces, a lo desconocido, no sabes qué viene, entonces eso da miedo también de repente. No, y decir, dar el ancho, porque sabes que es un trabajo súper importante, ¿no? ¿No? Sí. A ver, pero Jimena, te brincaste el momento estelar. ¿Qué sentiste cuando dicen, and the winner is Mexico? En ese momento estoy de la mano con Jamaica, y me dice, o sea, ella está como un poco más concentrada que yo, porque a mí después de que respondí, y cuando vi que no me nombraban de four runner-up y todo eso, fue cuando empezaron mis nervios, y ya cuando estoy de la mano con Jamaica, ella me dice, me dice, no puedes respirar, ¿verdad? Y yo, no, I can't breathe. Eso me dijo. Y ya me dice, hasta se ve como que hace como, breathe, algo así me dijo, ¿no? O sea, como que, breathe. Y yo, de que, ajá, o sea, muy extraño ese momento. Y ya cuando estábamos ahí, en ese, ya dije, no. Dije, pues sí me va a tocar. Sí me va a tocar, no sabía. Te lo juro, pues eso pensé, dije, no, sí. Sí me va a tocar, y pues a ver qué viene. Pues a ver qué viene, a ver qué va a pasar ahora. Y así, en ese segundo, cambió mi vida. En ese ahora segundo, sí, dime. Primera persona con la que hablaste, ¿qué le dijiste? De ahí me metieron, en cuanto gané, híjole, qué nerviosa me puse en ese momento. Yo creo que es el momento más nervioso que he estado en toda mi vida. De nervios, de emoción, de decir que, de no saber a dónde voltear, o qué hacer, o qué decir, o qué. Ese es el momento en mi vida que he tenido yo más nervios. No, no al momento de concursar, no al momento de responder preguntas, ni en ninguno de mis concursos, no. El momento en que más yo he sentido nervios es el momento en que yo gané Miss Universo. Punto. Porque es un momento en el que no sabes qué esperar, en el que qué nervios, qué miedo, qué viene, a dónde voy, qué va a pasar, qué va a ser de mi vida, ya, esto ya, ya. Entonces, me mareé, hay por ahí también un video que me empiezan como a echar aire porque me mareé, porque claro, estaba como respirando mal, seguramente, y me empezaron a retocar, empecé a hablar con gente de la organización, estaban ahí Roston y Esther, que ellos fueron mis managers durante todo el año de mi universo. Viajé con ellos por todos lados. Y nada, pues ahí empezó todo lo nuevo. O sea, ahí empezó todo el cambio.
Ven, siéntate. Juan Carlos. Es que andamos brindando. Sí. Y entonces ahí empezó todo el show y el cambio y la locura en mi vida. Luego hablé con con pura gente de la organización y me subieron a un cuarto nuevo. O sea, después fui a una rueda de prensa, me retocaron, me echaron aire, me subieron al cuarto, me cambié de vestuario. Ahí, cuando me subí al cuarto, ahí vi a mi familia. Ahí estaban mis papás, ahí estaba mi hermana, estaba gente de la Organización de México, estaba mi abuelita en paz descanse. Ella fue a Las Vegas. Tengo fotos con ella. La mamá de mi mamá. Mis dos abuelitas, la mamá de mi mamá, fue, pero la mamá de mi papá, que también estaba viva en ese tiempo, ella pues vio el concurso en la tele, ya no fue a Las Vegas. Pero las dos estaban vivas y ahí tengo una foto con ella. ¿Quién más estaba? Estaba Hugo. También estaba Hugo en mi cuarto. A Benito no lo dejaron entrar. Sí, ya me platicó. Que te acabas de enterar. Que casi me da un infarto cuando me enteré de que no dejaron entrar a Benito en mi cuarto, porque, bueno, imagínate nomás. ¿Cómo no lo van a dejar entrar a mi cuarto? A Benito. Sí, era, o sea, más friend que nada. Sí, no, claro, bueno, ya era familia. No, de verdad. O sea, no sé quién lo hizo, no sé por qué pasó, pero no lo dejaron entrar a mi cuarto. Y pues nada, mi familia, mi tía, la verdad, mi mamá, mi tía Lili también estaba ahí. Y sus hijos, y su esposo. Bueno, yo hubiera querido tener ahí, porque en Las Vegas fueron todo mundo, todas mis mejores amigas estaban ahí, todas mis primas, todos mis tíos, mis primos, ahí sí fue todo mundo. No, claro, no se lo podían perder, por supuesto. Yo creo que tú lo viste. Hasta yo de alborotada. Yo hubiera querido tener a toda mi familia ahí en ese cuarto, pero bueno, pues no. A final de cuentas, entré nada más como para cambiarme, me cambié de vestido y ya me fui a un evento que fue como el evento, pues, de después de ganar, ¿no? Ok. ¿Qué crees que fue lo que te hizo ganar, Jimena? Dios. Yo creo que las cosas están escritas de una manera. No me considero ni mejor que de ninguna de las que ha concursado, ni peor. Considero que he hecho mi mayor esfuerzo, como todas las que han pasado. Por eso siempre intento, pues, tener algún tipo de contacto con la que va a concursar, porque yo sé lo que se siente, sé lo que es, sé lo difícil y lo cansado que es estar en esa posición, con ese título. Pero yo creo que fue Dios. Yo creo que se juntaron las cosas que se tenían que juntar después de 20 años de que ganó Lupita. Y pues, como te digo, o sea, una vez lo puse en mi mente, es muy loco. Una vez lo puse en mi mente, trabajé muchísimo por eso, porque también hay mucho trabajo de por medio. Tampoco es que pasó mágicamente, o sea, la verdad es que sí me esforcé mucho. Pero pues todas se han esforzado también, ¿no? A final de cuentas, tú lo has vivido y todas las que hemos pasado por ahí se esfuerzan, obviamente, pues todas quieren dar lo mejor que puedan dar. Pero, y aparte es tu trabajo. Es un trabajo, ¿eh? Eso es un trabajo. Esto no es de que, pues es que tú eres la reina porque tú tienes tu corona de Miss Universo y listo, no. O sea, tú tienes un contrato de trabajo, tienes que ser responsable como con cualquier trabajo, de cualquier persona que nos está viendo, que trabaja en cualquier empresa, tú trabajas para una empresa. Eso de la corona y esto, pues sí, está bonito y todo, pero no es que, ay, ya tú eres la reina del mundo, no. O sea, tú te tienes que ganar un lugar con trabajo, con responsabilidad, con esfuerzo, con todo eso, ¿no? Que requiere cualquier trabajo en el mundo en el cual quieras destacar. Eso es así. Y para tener más trabajos, te recomienda la gente. Entonces, la que hace un buen trabajo, reditúa su corona, ¿no? Exacto, sí. Oye, Jimena, entonces, a ver, espérame un segundo. Se va a cortar, prometo que ya no te voy a tardar, porque ya nos echamos las dos. Llevo dos copas de vino. Ay, yo no sé, mira, mi marido me las ha rellenado, la verdad es que no sé vamos en por qué la voy. Tercera. Pero, órale pues, vamos por la tercera. Pero salud, a ver, brindar en lo que se acaban los últimos segundos. Salud. Feliz, feliz décimo aniversario, Jimena, de verdad. Gracias. Todos los mexicanos estamos bien orgullosos de ti, algo bien bonito que nos llenó el corazón. Queríamos esa corona y estamos súper orgullosos, y a 10 años pues lo seguimos reviviendo y viviendo tu experiencia,
Te lo juro que se me pone la piel chinita ahorita que contaste la historia, porque me acuerdo perfecto del México, México. No fue algo hermoso. Así que celebro contigo, mi estimada. Gracias. Muchas gracias. Vamos por la tercera. Vamos por la tercera. A ver, Jimena. Ahí carta. Y luego me vas a decir qué es ser Miss Universo. Okay. Uy, pero estas están como grises. Mira, es más, le voy a ir cambiando y tú me dices basta, ¿eh? Ahí okay. va. Okay. Ida y vuelta. Basta. ¡Ay! Puras verdades, ¿eh, Jimena? Ay, no. Puras verdades. Ay, no. Qué nervios. ¿Quién ha sido una mala influencia para ti? Es el destino. Mi esposo levanta la mano. Por supuesto. Por supuesto. Yo hubiera respondido eso, la verdad. Levantó la mano y salió qué? Corriendo, ¿será? ¿Será verdad? No, a ver, mala influencia. No sé. ¿Quién será mala? No sé. Bueno, vamos a dejarle la mala influencia a tu marido. Ok. La otra. En su responsabilidad. Basta. ¿La gente te envidia? Pues yo creo que sí hay gente que tiene envidia. Yo creo que sí hay gente que ha sentido envidia, sí. Pero no veo por qué. Porque la verdad es que, pues todos tenemos momentos difíciles en la vida. Momentos buenos y malos, como todo mundo. Entonces, yo creo que sí, alguien habrá sentido envidia. No hay razones por las cuales. No porque yo haya ganado Miss Universo significa que mi vida es perfecta. No porque me hayan pasado muchas cosas buenas significa que no me pasen cosas malas o fuertes o dolorosas. Entonces, pues sí. Seres humanos, todos somos iguales. Estoy de acuerdo. Última, para irnos al Miss Universo. A ver, ahora voy a empezar a contar. Bueno, otra vez es donde mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Era esta o la anterior? Esa. ¿Estás donde querías estar en este momento de tu vida? Sí. Sí estoy. Ok. Ahí está, muchachos. Muy bien. ¿Qué es ser Miss Universo? Ser Miss Universo, pues es tener una responsabilidad muy grande sobre tus hombros. Es un privilegio también, es un honor, es una gran... un gran regalo, por lo menos yo así lo veo, como un gran regalo que me dio la vida, de poder representar a mi cultura, a mi país, a las mujeres de todo el mundo. Ser Miss Universo es tener una voz, es llevar un mensaje, es inspirar, que es lo más lindo que tiene este concurso de belleza, el poder inspirar a las personas. Es alegría, es toparte con gente increíble, es conocer a personas muy valiosas, es tener una experiencia increíble de vida que no cambia por nada. Híjole, abarca tantas cosas que no terminaría nunca de explicar lo que es el Miss Universo. Ya ven, y 10 años hoy. Es una oportunidad que tienes de hacerlo mejor, de dar tu... Es un trabajo, pero también que le tienes que imprimir tu sello y tu esencia. Exactamente. Tiene que ser auténtico. A ver, ¿cómo te recibió México, Jimena? No, aquí tengo pues los mariachis. Ahora sí. Y los dos sí, fans. Sí. No, pues increíble, sí, increíble. La verdad es que ahora sí había mariachis en todos los aeropuertos en México, en el de Guadalajara. Con muchísima prensa, con muchísimas entrevistas, con muchísima gente nueva que estaba conociendo, sí, pues padrísimo. La verdad es que cuando regresé ya siendo Miss Universo fue un viaje muy lindo a México, muy, muy lindo, que recuerdo con muchísimo cariño de ver a toda mi familia, de regresar esa corona a México. Fue muy padre, fue un viaje muy, muy bonito. Wow, nomás ahí les falló la X. De compartir, ¿no? con toda la gente que al final de cuentas me dio esa fuerza y esa motivación para pararme en el escenario de México y de usar esa banda de México. ¿Qué experiencia tan padre y tan imponente? ¿Hubo momentos, Jimena, en el que estabas aterrada
por este cargo? ¿Ya habías ganado? ¿Ya estabas con, de a lo mejor no dar el ancho en alguna cosa que te tocara? No, así como aterrada no. No, ya me relajé cuando ya gané, ya dije, okay, ya. Okay. Ya, esto ya pasó, soy Miss Universo, ok, vamos a trabajar, vamos a hacer lo mejor. Viajé a muchísimos lados, la gente nos quiere muchísimo en el extranjero. A cada lugar que llegué me recibían de una manera increíble, conocía a presidentes, a primeras damas, hice muchísimos viajes a lugares increíbles, a países hermosos. Trabajé con organizaciones increíbles que llevo en el corazón. La causa que yo hice fue el VIH, la prevención del VIH. Entonces me tocó ir a muchísimas organizaciones para dar como pláticas de VIH. Tomé cursos también para prepararme y para poder hablar con personas que viven con VIH, porque hay una manera de hablar correcta para no hacer discriminación, para todo esto. Entonces, híjole, fui a muchísimos lugares, de verdad que me llevé en el corazón. Muy buenas experiencias, muy, muy buenas experiencias, y fuertes también, experiencias fuertes, de conocer realidades del mundo, de híjole, algo que de te cambió. Historias, híjole, una vez, híjole, sí, una vez estuve en un hospital se me hace que en Panamá, o en Guatemala, fue en Guatemala. Ajá. Y era un hospital de niños con cáncer, ¿no? Y yo llegué al hospital y había como, era una sección como de los más recién nacidos. Y en esa sección había como hasta cuneros, ¿no? Porque había bebés súper chiquitos. Y había una bebé que habían dejado sus papás porque no la podían cuidar, no la podía tener su mamá con ella. Y era una niña con cáncer, pero también se les había quemado y le habían tenido que amputar una pierna. Ay, no, una historia. Ese día me acuerdo que es uno de los días que salí llorando. Haz de cuenta que siempre era como que fuerte, porque tampoco te puedes soltar llorando ahí con todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente claro, puedes hacer eso. Pero ese día, híjole, salí y me decían, tranquila, tranquila, tranquila. Y yo así, no paraba de llorar. Iba en el elevador y iba así, porque había como fotógrafos saliendo y así, yo iba así, haz de cuenta. Ese día fue como que, híjole, dije, no. O sea, la dejaron ahí, no tenía una pierna, tenía cáncer, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo hay historias y situaciones en el mundo que de verdad no puedes entender por nada? Y que sabes que a lo mejor el hecho de que tú visites, pues, atrae gente para que ayude, para que colabore, claro, para que se dé cuenta que existen esos problemas. Y finalmente son labores de una reina de belleza, que luego la gente lo ve muy banal, pero te acercas a todas estas causas y al acercarte se hace ruido y la gente empieza a ayudar. Entonces, pues sería maravilloso poder ayudar en todo, pero es el granito de arena que yo creo que vas dejando en cada parte del mundo que te toca visitar, ¿no? Había veces que dependía, o sea, sí es un trabajo valioso, porque había veces que dependía de que yo fuera a una actividad, a un evento, con una primera dama, para que hicieran una donación importante para un hospital, para una escuela, para una asociación. De verdad, había veces que dependía que yo fuera a tomar, que Miss Universo, ¿verdad? O sea, que Miss Universo vaya a tomarse una foto y haga un acto de presencia para que hagan una donación importante, para que, ¿sí me entiendes? Entonces, por supuesto que hay un trabajo valioso detrás de todo esto. Estoy de acuerdo. ¿Cuál fue el evento? Digo, aquí ya me estás diciendo que eso pues te destruyó el corazón, te destrozó, pero ¿cuál fue algo que te llena de alegría y de gusto recordarlo? El mejor viaje. Híjole, de los viajes que más disfruté, así como de glamour y de todo esto, fueron las alfombras rojas a Cannes. Estuve mucho tiempo trabajando con una marca de belleza muy importante, entonces iba a las alfombras rojas de Cannes, que eran viajes espectaculares, muy llenos de glamour, de elegancia, de el contraste, ¿no?
completamente situaciones diferentes por todo el mundo. Y obviamente, pues también el viaje que hice a México, que fue como súper importante para mí, porque fue cuando llegué como por primera vez que había ganado, que había regresado como la corona a México después de 20 años. Ese viaje también fue súper, súper bonito para mí. Todos los viajes fueron muy, muy bonitos, y de todos saqué algo bueno. Pero bueno, pues de esos me acuerdo bastante, ¿no? Ándale. Aquí está la alfombra roja de Cannes. Jimena, no te pregunté qué te dijo Lupita. Ya, ya están cambiando el nombre, ¿eh? Es el vino. ¿Cuando gané? ¿Cuando recién gané? ¿Qué me dijo? No me acuerdo. Yo me acuerdo que vi un video de ella donde sale llorando, 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 que está gritando. Yo no sé quién grabó ese video, pero está en YouTube. Que está como llorando así de que... así como muy, muy, muy emocionada. Pero no me acuerdo que me dijo recién gané. Oye, ¿y nunca te dijo, oye, siempre sí te fue bien en el examen? Después sí, después ella me escribió una carta. Ah, sí. Mira, qué bien. Después ella me escribió una carta y... pues por ahí la debo de tener guardada, pero pues en la carta me decía que... O sea, que su manera de ejercer presión pues era para hacer... Sacar lo mejor. Que, ajá, y todo este tipo de cosas. Me tuvieron que decir más feo, yo creo. No, no sabes lo que dices. Sí. Ok. Perdón. A ver, otra pregunta. ¿A ti cómo más? Te fue en ese examen, por cierto? Ay, ¿a quién le va bien? No, a ver, ¿quién te va a hacer no. a ti la entrevista? Quiero saber. Todavía no lo sé. Tú házmela, órale. Oye, te la pasas con con todas las historias, y a ti, ¿quién te la va a hacer? Se me hace que te la va a hacer yo. Ahí está, lo organizamos, me late chocolate. Sí. Va que va. Y ahí te voy a pasar mi iPad, que yo, fíjate, tantas fotos y tantas cosas que bajé, videos, y por estar en el chisme, no los paso. Esta foto me encantó, ¿de dónde es? Esa foto es en Indonesia. Wow. En Indonesia, tuve un viaje muy espectacular a Indonesia, muy, muy padre, conocí muchos lugares, no sabes qué... La gente en Indonesia, qué amor son, de verdad. Híjole, bueno, tú has ido, ¿no? Sí. Bueno, a Indonesia sí. No. O sea, he ido a muchos lugares cercanos, pero Indonesia no. Bueno, pues la gente ahí es un amor, son tan educados, tan respetuosos. Y bueno, eso fue como en un evento que hicieron en algún lugar en Indonesia y había muchísima gente. La gente en Indonesia son muy fanáticos de los concursos también. Oye, y luego me encontré una entrevista que hiciste, yo creo que fue en Indonesia, que dicen, bienvenida Gina o Gina, o te cambiaron el nombre. Sí, siempre me cambiaron el nombre, es muy difícil pronunciar. A ver. Mi nombre para otros países. Ahí va, déjenle subo el volumen. Ay, ya lo dijo. ¿Dónde es eso? En Indonesia. Sí. Es Indonesia. Ay, qué padre recordar eso. No, sí. Sí. Nadie sabía pronunciar bien mi nombre. Es que cuando te nombran, porque el video es muy largo, al principio la conductora te nombra. Sí. ¡Gina! Miss Universe. Una vez se me hace que en la transmisión de Miss USA o de Miss Teen USA, no me acuerdo en cuál de los dos, pero yo estaba ahí. Ajá. Se me hace que en la de Miss Teen USA, cuando salió Cami, no me acuerdo, pero fue una de USA, en Miss Teen USA, y entonces el conductor dice, o sea, iba a pasar yo al escenario como a dar unas palabras o algo así, y dice, welcome ex Ximena, o algo así, dice como ex, o sea, hizo una cosa muy rara. Y tú, gracias. Entonces el pobre hombre, el conductor, se moría de la vergüenza porque me decía, perdón, es que nadie me dijo cómo pronunciar tu nombre. Y yo, no, no pasa nada, no sé qué, no te preocupes. Entonces es que es un nombre como muy... Es como México, o sea, tenían que decir... ¿No? Ex. Sí. Oye, a ver, carta, y voy a la siguiente pregunta, porque tengo una muy, bueno, que a mí se me hace, tengo mucha curiosidad. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9. Cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo primero que ves? Si me levanto en las mañanas, pues ojerosa, hinchada, despeinada. Ajá, ajá. No, pues que veo, yo estoy feliz con lo que veo en el espejo. Estoy feliz conmigo misma, estoy feliz con lo que soy. Yo creo que más allá de ver en el espejo nada más mi reflejo, veo pues mi esencia, lo que soy, todo lo que es mi alma, todo lo que me he esforzado en la vida por ser mejor, por dar lo mejor, el día a día, más que solo ver el reflejo. Ven, así son esas preguntas, se contestan bonitos, no directas. Me gustó mucho. A ver, tengo una duda, Jimena. Cuando eres Miss Universo y vives en tu departamento padrísimo, ¿qué ganaste en el Miss Universo? ¿Qué ganas? ¿Ganas? A ver, tienes un contrato tienes tu sueldo como Miss Universo, pues ganas la corona, obviamente, pues que es de diamantes. ¿Y es la original o te dan una copia? Hay dos, o sea, sí, es la que van coronando de cabeza en cabeza y tú tienes otra que es igual. Okay. Prácticamente igual, está hecha de lo mismo. Ok. Ganas joyería, zapatos, maquillaje, productos para el pelo, una beca, gané una beca también para estudiar en una academia muy importante en Estados Unidos. Por aquí la tengo. Pues el título de Miss Universo, obviamente, pues es lo que más ganas, ¿no? Eso te abre como que las puertas a todo lo que quieras hacer. New York Film Academy. Ay, ajá. Te digo que estoy en todo. Vives un año en Nueva York, en un departamento muy padre. ¿Qué otra cosa ganas? ¿Todo lo que tus vestuarios de todos los días, todo eso te lo quedas o es utilería del Miss Universo? Hay algunas cosas que te dan y otras que te las quedas. Contratos también como tipo con los patrocinadores, con los sponsors del concurso, también pues tienes contratos todo el tiempo con ellos, cosas de belleza, como tipo tu cuidado facial, todo eso pues, también son cosas que ganas. Ok. Ay, y dime una cosa, en el año que eres Miss Universo, que estás en tu departamento padrísimo, así con tus outfits y todo, tus asesores, la gente que trabaja contigo, ¿y qué haces ahí? ¿Tú cocinas o tienes tu chef? ¿Cómo vive una Miss Universo? No, yo sí cocinaba algunas cosas y teníamos a una persona, a una señora que era de Ecuador, que nos ayudaba unas, creo que dos veces por semana o tres veces por semana, como a que esté en orden el departamento. Porque obviamente pues también sales mucho de viaje, entonces hay veces que tienes que correr al aeropuerto y todo eso, entonces hay una persona que está ayudando todo el tiempo como que esté ordenado y limpio el departamento, pero yo sí cocinaba. ¿Ibas al súper también? De repente iba al súper a comprar algunas cosas, otras las pedía en línea y ya me llegaban al departamento. Es que mira, como también estás todo el tiempo, o sea, es un año que sí vives en Nueva York, pero ahora, repito, las cosas han cambiado y ya últimamente veo que no viajan tanto como antes, la que va ganando Miss Universo. Pero antes estabas en friega todo el tiempo, o sea, ibas a muchísimos países, casi que pues regresabas 2-3 días y tocabas base en el departamento y eso, y hacías 2-3 cosas que tienes que hacer en la oficina, pero luego salías otra vez de viaje. Entonces, ahora es diferente, ahora eso ha cambiado, ¿no? El formato, te digo que el formato de antes me gustaba un poquito más. Porque a final de cuentas, pues siempre, o sea, las entrevistas y todo esto que, pues siempre han existido, siempre te han preguntado cosas de opinión personal importante, de sabes, cosas actuales del mundo, y ahora siento que está muy apagado el concurso, ahora siento que, sí, les hacen más preguntas en el show en vivo, pero, pues eso. ¿Qué les cambiaría así? No sé, yo siento que el formato clásico de Miss Universo, pues a mí es el que más me ha gustado. Siento que antes era, o sea, Miss Universo era mucho más activa que lo que es ahora. No sé, tal vez es una percepción que tengo, pero que ahora que sigo, o sea, que sigo ahora que va ganando Miss Universo. Claro, este año es diferente, porque bueno, este año
con la pandemia. Todo el mundo estamos así. Siento que ha estado un poco apagado el tema desde que ha cambiado de dueño la franquicia. Siento que ya no es lo mismo. Oye, ¿te gustaba más entonces sí, cuando lo llevaba Trump? 100%. En la era de Trump. 100%. Okay. Sin duda. Uh-huh. Okay. Sí, porque al final de cuentas, ahora quieren darle como que mucha idea de que, ay, no, es que ahora buscan más mujeres de opinión y de ideas. Siempre ha sido así, siempre. Todas las veces hay preguntas complicadas y, claro, ahora no hay tiempo de que las conozcan en concentración, porque tienen 5 días de concentración, la gente no puede, la organización y el jurado no puede conocerlas, tienen 5 días. Antes era un mes y te conocían y te hacían preguntas y te pasaban entrevistas y había 2 paneles de jurado diferentes. Ahora no tienen tiempo de conocerlas, entonces pues les hacen un par de preguntas más en el escenario. A mí me gusta, no sé, me gusta más el formato clásico, la verdad, sí. Oye, si ahorita te hablara una niña y te dijera, soy de fulano país y para mí tu opinión es lo más importante, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar para participar? ¿Para un concurso? El mejor consejo que yo podría dar, mira, es que algo muy importante es tener bases, formación, el apoyo de tu familia, el hacer las cosas tranquila, el tratar de tener como la mayor paz posible en todo el transcurso del concurso, en toda la transformación que vas teniendo, porque vas cambiando en todo este proceso. Esforzarte sí, pero nunca obsesionarte. Las cosas pasan como tienen que pasar. Si te toca, te va a tocar. Si no, no, aunque te pares de cabeza. O sea, las cosas pasan como tienen que ser. Uno no puede obsesionarse con la fuerza de tener que ganar. O sea, dejar fluir las cosas. Hacer lo mejor que puedas, por supuesto. Pero no hay un secreto, no hay una receta mágica, no hay una clave que puedas hacer para decir, ah, vas a hacer estas 3 cosas y vas a ganar. Pues no, no es así. Pasa como tiene que pasar. Okay, entonces el consejo sería relajarse y hacer lo que tengan que hacer. Lo mejor que puedas, dar lo mejor que tú puedas, ser auténtica. No querer imitar a nadie, no querer copiar, hacer tu estrategia, sí, claro, hacer tu estrategia y ver tus mejores opciones, pero ser tú misma siempre, con tu estrategia única. Ok. Jimena, a ver, regresando otra vez al tema que estabas diciendo ahorita, de que las cosas cambiaron y a ti te tocó viajar muchísimo. Uh-huh. Paula Sugar te regaló un collarcito con una X de Jimena, sí, que ahora aplica como para el 10º aniversario, ¿no? Sí. De número romano, ya ves, te la pudiste poner hoy para celebrar. Ay, sí. Y cuando te la regaló, te dijo algo muy especial. ¿Me platicas esa anécdota? Sí, me regaló una notita escrita por ella. Es la forma de una X, es dorada. Y decía la nota, para la mejor Miss Universo que hemos tenido, X, te vamos a extrañar. Porque muchos en la oficina me decían, hey, X. O sea, como para no decir todo mi nombre, hey, X, hi, X, how are you? Así como que, X. Entonces, por eso me dieron esa cadenita. Bueno, muchos de los fans me mandaron mensajitos para que le platicaras esa historia y se me hizo súper interesante y súper lindo porque sí había escuchado que había sido de las Miss Universos que más vendieron en la historia de Miss Universo, que hablar vendieron es que han sido muy buenas Miss Universos, porque esto es un negocio, obviamente. Y, por ejemplo, por ahí leí que fuiste a 41 países. ¿Tantos? ¿Tantos te aventaste? No. En ese año fui, he venido como a unos 22, 25. Muchísimos. Por ahí. Y en un año. No, 40 no. O sea, no, así ahorita en total conozco, no sé, o sea, actualmente no, ya no de Miss Universo, o sea, conozco, no sé, conoceré unos 34, 35 tal vez. Entonces, en Miss Universo tal vez viajé como a 20, entre 20 y 25. Ok. Ya me dijiste tu país favorito de los que viajaste, Indonesia, ¿verdad? Mi país favorito de los que viajé, es difícil. Sí me gustó mucho Indonesia, la verdad. Sí me gustó mucho Indonesia, me gustó mucho Tailandia, me gustó mucho Panamá, me gustó mucho Rusia. Rusia me gustó muchísimo. Rusia fue una foto y un video de Rusia. Sí, fue un viaje muy padre el de Rusia también. ¿Qué
¿Qué calificas, Jimena? Ahora, después de ser Miss Universo, que te ponen de juez, ¿cuáles son las cosas que calificas más? ¿Qué es lo que más te importa? Bueno, he estado de jurado en Miss Universo, estuve una vez de jurado en el 2012, ¿se me hace? Really cool. Estás. Qué hermoso. No tengo la fortuna, pero está padrísimo Rusia. Lo que calificas es una mujer integral, ¿no? Yo creo que pues, es una mujer que sea humana, no tiene que ser perfecta, que sea empática con las personas, no tiene que ser la más, no sé, la más en nada. O sea, como que una mujer real, honesta, que una mujer que puedas poner a hablar con un presidente, pero también que puedas poner a hablar en una comunidad que esté en algún lugar de lo más sencillo y humilde, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es eso, ¿no? Es una persona que pueda ser empática en todos sentidos, que tenga mucho amor por su país, por supuesto, porque, pues, claro, importa muchísimo pues el sentirte orgullosa de lo que eres y de lo que representas. No sé, alguien que sea sincera, punto. Sincera y que tenga ganas de hacer las cosas bien, de trabajar, de verlo como un trabajo, porque al final de cuentas, de nada sirve la que se cree reina porque ya tiene una corona, ¿no? Ese es un lugar que te tienes que ganar con mucho trabajo. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, ocho, diez, ocho. Bueno, ya, esa la dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, dice... ¿En qué áreas eres suficientemente buena? ¿Estás feliz porque eres suficientemente buena? Ah, tú la lees al revés. Sí. ¿En qué áreas soy suficientemente buena? Bueno, yo creo que en la que me he propuesto, como que conforme va cambiando mi vida, me propongo ser buena en eso y pues es lo que intento hacer. No sé realmente, no creo que me salga al 100 nada, pero lo intento. Y lo hago con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y bueno, eso es lo único que importa, ¿no? Así han sido mis retos cuando salí de Miss Universo y se presentó el tema de conducción y después de actuación. Pues lo he intentado hacer de la mejor manera posible. Y me he quedado satisfecha con mi trabajo. ¿Tu mayor aprendizaje como Miss Universo? Mi mayor aprendizaje como... Es que son tantos, Karin. Son tantos, híjole... los contrastes del mundo, los contrastes de la vida, las diferentes cosas que puedes llegar a conocer, a ver, las diferentes culturas. Cada cabeza es un mundo, las diferentes religiones, las diferentes maneras de... ¡Ay, ándale! Están aquí mis niñas. Las diferentes maneras de pensar. De eso, de las religiones, y de que nadie está en lo correcto ni en lo incorrecto, ¿no? Hay que respetar cómo es cada persona, cada cabeza. Okay. Por ahí nos están preguntando por Karina González. Quiero que si apoyaste a Karinita. Claro, Karina es guapísima. Obviamente. Y lo hizo muy bien, muy, muy bien. Jimena. Después de viajar por todo el mundo, hacer cosas extraordinarias, ¿cuál fue la huella que dejaste como Miss Universo? No sé, ¿o el legado que querías dejar? Bueno, yo quería dejar a mi país en alto y como cambiar esta idea que tal vez tenía muchas personas. En la organización de Miss Universo de que tal vez no era una buena idea contratar a una mexicana, ¿no? Yo quería dejar eso muy, muy, muy claro, ¿no? Que claro que es muy conveniente tener a una Miss Universo mexicana. Que claro que es muy buena idea tener a una representante mexicana en su organización. Eso es lo que yo más quería. Oye, pero Jimena, no me agarraron a mí, ¿qué onda? Pues muy mal. También soy mexicana, de que les vendiste muy bien. Hubiéramos hecho el otro back to back. Ya ves. Oye, sí es cierto, eso estaría padrísimo. De verdad. Tres veces estaría padrísimo. México es un país muy grande que te aseguro que les convino mucho más que muchos otros países tener, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Entonces. No, pues está visto.
Entonces, fue espectacularmente bien. Pues ojalá que pronto sí. Sí, ya. A ver. Mira, esta qué padre. ¿Esta dónde es? En Indonesia. Ah, es el video que te enseñé. Es un vestido típico de Indonesia, ese vestido. Y ¿es toda, un sari? Casi siempre van las Miss Universos a. Este es en la final de Puteri Indonesia. Así se llama, Puteri Indonesia. Es como se llama el concurso en Indonesia. Putri, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así. Putri Indonesia. Pensé que era India, una cosa así. Y es un vestido típico de Indonesia. Va, padrísimo. Lo veo como sari. Está precioso y se te ve hermoso. Jimena, el día en Brasil, que me parece que es el 12 de septiembre, algo así, si no me falla la memoria, que te toca coronar a Leila López, que sí. Se quedó con la corona de Miss Universo 2011. Sí. Ese día, ¿cómo te sentías? Porque llevabas un año donde Jimena estaba en todos lados, Jimena para aquí, para allá, la gente que no creía en ti, pues se quedó callada, y llega este día y... ¿Tú cómo te sentías? Triste, muy triste. Es un proceso fuerte ese. Apenas empiezas a entender que ganaste ese concurso y apenas empiezas a entender el ritmo de todo lo que está pasando y ya lo tienes que entregar. Entonces, pues sí, la verdad es que sí fue un momento difícil el entregar esa corona porque... Hice lazos como con toda la gente de Miss Universo. Para mí, después de un año, pues se convierte en tu familia. Has viajado un año entero con ellos. Los ves todos los días. Esther y Roston eran las personas que estaban conmigo todo el tiempo. En todos los viajes, 24 horas. Si yo me sentía mal, o si un día me enfermaba, o si un día tenía algún problema o alguna situación, o si algún día tenía, oye, ¿cómo se me ve esto puesto? Lo que sea, estaban ellos. Entonces... haces lazos con esas personas y es difícil al momento en que ya tienes que despedirte. Y es difícil para ellos también, ¿eh? Porque un año se acostumbran y te quieren y entonces de repente ya es otra y órale, una nueva. Es un proceso complicado para las dos partes. Entonces, muchos sentimientos como tristeza, emoción de que pues ya también vas a regresar a lo que tú quieres hacer, a tu país, a donde tú quieres vivir. Entonces sí hay muchos sentimientos encontrados. Gracias a Dios mi mamá estaba allá en Brasil, entonces me pude regresar acompañada con ella, porque pues sí son momentos para estar acompañada. Cuando entregas la corona, ¿ahí qué sentiste cuando le estabas poniendo la corona a Leila López? Mucho agradecimiento, o sea, profundo agradecimiento de poder haber vivido esa experiencia. Estoy buscando la imagen. Como ganas de, no te la pongo, no te la pongo, Mejor me la quedo. Me la voy a llevar, le voy a decir. No es cierto, la amo, Leila, amé que ganara ella, está hermosa. Es divina. Divina. Pero pues sí, es raro. Es como que, tanto trabajo que me costó, pasó tan rápido... Quiero más meses. Y día siguiente, ¿qué sucede contigo? Al día siguiente amanecí. Mira, el día que gané, amanecí abrazada a mi mamá. El día que entregué la corona, amanecí abrazada a mi mamá. ¡Qué bendición! Los dos días. Tanto cuando gané como cuando la entregué. Es que, ¿sabes? Son muchas emociones. Como que al principio dices, sí gané, ¿qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Y cuando la entregas, cuando hasta la estás entregando, dices, ¿por qué la estoy entregando? O sea, es como muy raro todo y pasa muy rápido, se vive muy rápido ese año. Entonces, así amanecí las dos veces. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo durante tu reinado? No. Hice muchísimas cosas, hice de todo, no. Lo único que cambiaría tal vez sería decir como que alguien me hubiera dicho que el tiempo realmente pasa muy rápido y cada que vas cumpliendo años pasa más rápido. Entonces, eso hubiera sido lo único. Como que en ese momento sí mis papás me decían de que no, disfruta ahorita porque se te va a pasar rápido. Y yo lo veía como muy lejano, como que no, hombre, es un año. O sea,
Es un año entero, o sea, y de hecho fueron 13 meses, ni siquiera fueron 12, fueron 13 meses lo que yo duré como sí, claro. Miss Universo. Entonces, fue un poquito más de un año, y yo lo veía tan lejano. Y ahora que han pasado 10 años, digo, Dios mío. Madre santa. Sí, pasa rápido. ¿Y qué vino para ti? Híjole, muchísimas cosas, aprendizajes, trabajé en tantas cosas que nunca imaginé como actriz, que bueno, en mi vida me hubiera pasado por aquí. Lo de la conducción, sí, la verdad sí fue lo que quería y que busqué. Sí, como que lo tenía como claro y se me daba como muy fácil y todo. La actuación no me pasó jamás por la cabeza ser actriz, menos aparecer en una novela. ¿Y por qué sí? Menos hacer un protagónico, menos hacer un personaje doble porque hice gemelas. Ajá. Eso sí, nunca me pasó por la cabeza, pero fue una de las mejores cosas que me ha pasado también el hacer esa novela. ¿Cambiarías algo de ese tiempo? ¿Te hubiera gustado hacer algo más o no hacer algo? No, lo hubiera hecho todo como ha pasado hasta hoy. ¿Cuál es el trabajo que más has disfrutado? He disfrutado todos en su momento. Yo creo que el trabajo de ser Miss Universo es algo que le tienes que poner tu esencia. Entonces, es un poquito más tú. O sea, tú le imprimes al trabajo lo que tú quieres imprimirle. Pero he disfrutado todo. Las conducciones me encantaron. Y cuando estuve haciendo las conducciones de Nuestra Belleza, me encantó hacer eso porque pues, yo estaba ahí, yo salí de ahí. Hice también como programas de moda. La novela, amé hacer la novela, fue algo increíble para mí, porque aunque no lo pensé ni lo busqué jamás en mi vida, ni siquiera cerca de buscarlo, se dio, y disfruté muchísimo hacer ese proyecto. La película igual, me encantó saber cómo se hacen las películas, qué es el cine. La verdad es que de todo he aprendido mucho, todo lo he disfrutado, y ha sido muy, muy, muy valioso, muy maravilloso en mi vida. ¿Qué le dirías ahorita a la Jimena de hace 10 años? Eso, que disfrutara mucho más el momento que estoy viviendo, porque se pasó demasiado rápido la vida. Eso me diría a mí misma, como que no, o sea, hay veces que estás haciendo las cosas y dices, ay no, ya quiero que sea después, como que no, mejor ya que venga lo que sigue. Y no, en ese momento hay que disfrutar las cosas que estás viviendo, porque se pasa tan rápido y eso me diría. Disfruta mucho más, toma mucho más fotos, mucho más videos, guarda muchos más recuerdos, muchas más memorias, eso. Decía Amanda Olivares Philip, tuve una charla con ella y dice, yo lo que le digo a mis hijas y le digo a todas es disfruta todo y disfruta también hasta lo que no te gusta, porque sí, todo va a pasar y rapidísimo. Jimena, sí, una pregunta candente. Porque todos los fans preguntan, ¿te gustaría? Ándale, mira, yo no tengo la botella aquí porque mi marido es el que me hace refil. No, nada más, No me serví la tercera. A ver. Ahí está. A ver, salud. ¿Por qué o te han ofrecido la franquicia de Miss Universo? No me la han ofrecido. ¿Te gustaría? Tal vez. Tal vez sí me gustaría. Pero no me han ofrecido. Me van a cortar el internet, ahora sí van a poner ahorita a todos los fans por ahí. Oye, entonces, ¿te gustaría tener ser directora de un concurso de belleza? Yo creo que es una gran responsabilidad, pero tal vez podría, o sea, sí es una gran responsabilidad, pero tal vez es un trabajo padre, tal vez puedes hacer grandes cosas. A mí lo que me gustaría, que es lo que yo he intentado, Karim, con todas las que han concursado después de que yo concursé, como de darles aunque yo no las conozco, no tengo nada que ver con la preparación, no tengo nada que ver con ninguna, digo, yo creo que la que más cercana viví la experiencia fue contigo, porque pues tú fuiste después de que fui yo. Pero he intentado
como darles siempre algún mensaje antes de que se vayan al concurso, porque yo sé lo difícil que es. Yo sé que al final de cuentas todas lo que quieren es sentirse especiales y seguras para irse a concursar, como bien con herramientas, como seguras, como tranquilas de decir, sí, estoy haciéndolo bien, sí, están buscando lo mejor para mí, para que yo me vea bien, para que esté tranquila y pueda dar lo mejor. Eso yo creo que sería algo padre que se pueda hacer cuando una mexicana se va a Miss Universo. O sea, ¿te gustaría que tuvieran un apapacho que tú no tuviste? Yo creo que la parte emocional de una persona es muy importante. Entonces, sí tuve apapacho porque, mi familia, o sea, mis papás familia. Siempre han estado, ajá. Pero no digo el apapacho de decir, ay, no, hay que endiosar a una. No, ay, no, mi princesa, no. No, no, no. Sino como de reconocer tus fuerzas, tus debilidades, de prepararte, de tener una buena estrategia, de sentirte tranquila y segura, como conectada, ¿no? De la mente con el corazón, con lo que eres, y poder irte bien. Eso es lo que yo digo. Y yo eso sí lo tuve en mi familia, pero también, y de, también estar con los pies en la tierra, ¿eh? 100%. Porque no, pues si no sabes, pasa, claro. Tranquila. Pero puedes hacer una gran experiencia, si no ganas Miss Universo, puedes tener una gran experiencia. Y puedes irte con el corazón feliz de que hiciste un gran papel, un gran trabajo, de que te llevaste una experiencia increíble, de que te vas con las manos llenas y con el corazón lleno. O sea, de decir, tuve todo esto, conocí esto, trabajé por esto, me topé con esta persona increíble, aprendí esto de esta persona, o sea, ¿me entiendes? De irte llena, aunque no claro. hayas ganado Miss Universo. Yo creo que eso es lo importante al final de cuentas de... Oye, Jimena, y en caso, si en algún momento tuvieras el certamen, que pudieras correrlo a tu manera, ¿qué cambiarías? Todo. No. No, pues es que, o sea, ahorita más como lo están, o sea, y ahorita como lo están haciendo. O sea, no okay. sé ni, o sea, no me, o sea, el formato que están teniendo no es lo que te digo, no es lo clásico. Y hasta yo creo que hasta Lupita estaría feliz de hacerlo como se hacía antes, ¿eh? Te soy honesta, no sé, me estoy atreviendo a decir cosas que no sé. Pero yo creo que ella estaba más feliz con el formato de antes. Claro, el mundo. Creo que tienes razón, igual hasta Lupita le gustaría más claro, el certamen, el formato claro, de antes. Claro, por supuesto. Es más coqueto y clásico, te puedes acercar más a las chicas. Y lo elegante, lo bonito, o sea, no, estoy segura. Claro, la necesidad de ir evolucionando hace que las cosas vayan cambiando y también eso se entiende, ¿no? Hay que estar con la mente abierta y todo. Pero a mi punto de vista, ese es mi punto de vista nada más, a mí me gusta mucho más el formato que había antes y el formato clásico del concurso de belleza. Me parece que era mucho más elegante. Ok. A ver, Jimena, y ahora me voy a regresar. Es que aunque no lo creas, tengo un cochinero de hojas, es más. Se los voy a enseñar. Me da un poco de vergüenza, pero... Vean todas las hojas que tengo regadas por todos lados, porque según yo las tenía ordenadas. Y con el calor que me echaba aire, pues despanzurré todo. Pero bueno, a ver. ¿Qué es el éxito para Jimena Navarrete? Vivir feliz. Vivir tranquila. Trabajar por lo que sueñas, eso es el éxito, ¿eh? Vivir tranquila, creo, más que todo, vivir tranquila. Me encanta la idea. Jimena, a ver, por último, ¿cuánto tiempo pasó? Porque esta pregunta se las hago a todas. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú volvieras a ver tu certamen completo? Lo vi justamente en diciembre de este año. No te puedo creer. ¿Casi 10 años después? Sí, casi 10 años después. No lo había visto. ¿Por? No sé, me encontré ahí un CD que me habían dado, o sea, un CD, imagínate. Que me dieron, lo tenía guardado y haz de cuenta que
en diciembre, yo creo que por los días de Navidad o algo así, que la pasé en Guadalajara, no lo encontramos, y lo puse, y así, y nadie lo había visto hace muchísimo tiempo, lo puso mi hermana o algo así, estamos en Guadalajara, que pasamos ahí, y lo vimos. Qué nervios, me dio nervios verlo. Vuelves a vivirlo, eso es fantástico. Fíjate que le pregunté, se lo he preguntado a todas las que han estado en estas charlas padrísimas de Reina Somos Todas, y en general no lo ven, no lo vuelven a ver, y es tema de no me quiero juzgar, o pues por qué lo volvería a ver, o no me fue tan bien, Entonces dije, no le he preguntado a Jimena a ver si vio su certamen, pero ya vi que todas están en el estándar. Si tú lo viste a los 10 años, pues entonces ya vi que no importa. Sí, apenas lo vi, y ahorita, no sé, sería un buen día para verlo, pero pues ni lo tengo aquí, entonces. Tampoco tengo ya la ven. Corona, tanta gente que me está poniendo de la sí, corona. Sí, ¿no? La corona, la banda, diles por sí, favor. Sí las tengo yo, pero no las tengo aquí, entonces no se las puedo enseñar. Bueno, ahí les debe su foto del aniversario de los 10 años de sí, Jimena Navarrete sí. Con tu corona y la banda, porque sí. Siempre nos dicen. Y pues por último, Jimena, porque por aquí estoy viendo que mandaron los fans, que te mandaron cartas, que si recibes sus cartas de los fans. ¿A dónde me las mandaron? No sé, tengo como 80 mensajes de eso. Dije, a lo mejor significa algo que tendré que decir. O sea, leo lo que me mandan por Instagram, los mensajes directos, que muchas veces me mandan, sí los leo. Tengo ahorita lleno de mensajes que tengo que estar, todos los leo, de verdad, que y más hoy más que nunca he leído muchísimos que me han mandado, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se ha tomado la molestia de mandarme una felicitación, un mensaje, de verdad lo aprecio, no tienen ni idea cuánto. Pero pues de ahí en fuera no recibo cartas en físico, no. Okay. ¿Y tu marido te va a hacer de cenar una cena muy especial sí, porque ya, hoy es tu aniversario? Vino. ¿Ya lo tienes vino, cocinando? Por eso vino, porque me dijo, ¿qué vas a querer cenar? Voy a prepararte. No, ¿tú crees? más va a ver qué va a pedir, pero de prepararme seguramente no. Solamente me vino a preguntar qué quiero cenar. Ah, bueno, está bien. Yo, mira, sí. Yo lo mandaría a cocinar. El mío tampoco no cocina nada, pero es bueno para pedir. Oye, Jimena, pues nada más agradecerte esta charla. La verdad estuvo muy padre. Yo quiero agradecerte también que hoy, que fue un día tan especial en tu vida, gracias. A los 10 años de haber ganado Miss Universo, y de que todos estamos bien orgullosotes de ti, te dieras el tiempo de estar en estas charlas. Bien lo dijimos en el principio, lo estuvimos postergando y cambiando de fechas por mil cosas y coincidió con este día, pero yo te agradezco mucho pues que hayas estado aquí con nosotros y compartido todas las cosas, las buenas y las malas que te tocaron vivir en tu camino de Reinas de Belleza, y que pues no es nada fácil esto, pero siempre tiene buenas recompensas, grandes y hermosas recompensas, que vale la pena trabajar por ellos. Y solo te pediría, por último, me llevo el por último muchas veces, pues que le agradezcas a toda la gente que está por aquí. Digo, ya te mandé los mensajes de todo lo que te mandaron, pero de verdad es muchísimo cariño, muchísimo amor, y más en este día tan especial, pues para ahí, para que les des un mensajito a todos. Sí, un millón de gracias, de verdad. Y Karin, felicidades por lo que empezaste, este proyecto que empezaste desde la cuarentena, ¿no? De Reina Somos Todas, qué padre lo que has hecho. Eres muy buena entrevistando, ¿no? He visto varias de las entrevistas. Ay, bien larga. Y pero bueno, pues hay mucho que contar. Hay mucha gente que le encanta este tema y ver cómo es la historia de cada una de las reinas, de las Misses, de Miss Universos y de Misses de otros concursos que han pasado. Y yo estoy muy, muy agradecida por esta entrevista, por este día tan especial, por mis 10 años, por mis primeros 10 años de aniversario de Miss Universo, un día muy especial para mí. Y sé que muy especial para muchas de las personas que me han escrito, que han estado al pendiente de todo lo que he hecho en mi carrera, a mi familia, a mis amigas, que siempre han estado pues conmigo, que fueron a cada una de los concursos de que se quedaron sin voz, toda mi familia y todas mis amigas sin voz al día siguiente de todos los concursos. Y eso, bueno, lo aprecio infinitamente porque pues es un sueño que se trabajó en equipo, ¿no? No lo hice yo sola, fue en equipo.
Tuve bases muy importantes que son mi familia y mis amigas y la gente cercana que me conoce, que ha estado apoyándome siempre. Entonces, pues muy agradecida por eso, con Dios, con la vida, y esperemos seguir cumpliendo. Ay, ya me tronó la rodilla. ¡Ay! ¡No te veía! Ya. No, es que como que, no sé. A ver, Jimena, ahí carta, y luego me vas a decir qué es ser Miss Universo. Okay. Uy, pero estas están como grises. Mira, híjole. Es más, le voy a ir cambiando y tú me dices basta, ¿eh? Ahí okay. Va. Okay. Ida y vuelta. Basta. ¡Ay! Puras verdades, ¿eh, Jimena? Ay, no. Puras verdades. ¿Quién ha sido una mala influencia para ti? Es el destino. Mi esposo levanta la mano. Por supuesto. Por supuesto. Yo hubiera respondido eso, la verdad. Levantó la mano y salió corriendo, ¿será? ¿Será verdad? No, a ver, mala influencia. No sé. ¿Quién será mala? No sé. Bueno, vamos a dejarle la mala influencia a tu marido. Ok. Va otra. En su responsabilidad. Basta. ¿La gente te envidia? Pues yo creo que sí hay gente que tiene envidia. Yo creo que sí hay gente que ha sentido envidia, sí. Pero no veo por qué. Porque la verdad es que pues todos tenemos momentos difíciles en la vida. Momentos buenos y malos, como todo mundo. Entonces, yo creo que sí. Alguien habrá sentido envidia. No hay razones por las cuales. No porque yo haya ganado Miss Universo significa que mi vida es perfecta. No porque... me hayan pasado muchas cosas buenas, significa que no me pasen cosas malas o fuertes o dolorosas. Entonces, pues sí. Seres humanos, todos somos iguales. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Última, para irnos al Miss Universo. A ver, ahora voy a empezar a contar. Bueno, otra vez es donde mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Era esta o la anterior? Esa. ¿Estás donde querías estar en este momento de tu vida? Sí. Sí estoy. Ok. Ahí está, muchachos. Muy bien. ¿Qué es ser Miss Universo? Ser Miss Universo, pues es tener una responsabilidad muy grande sobre tus hombros. Es un privilegio también, es un honor, es una gran... un gran regalo, por lo menos yo así lo veo, como un gran regalo que me dio la vida, de poder representar a mi cultura, a mi país, a las mujeres, de todo el mundo. Ser Miss Universo es tener una voz, es llevar un mensaje, es inspirar, que es lo más lindo que tiene este concurso de belleza, el poder inspirar a las personas. Es alegría, es toparte con gente increíble, es conocer a personas muy valiosas, es tener una experiencia increíble de vida que no cambió por nada. Híjole, abarca tantas cosas que no terminaría nunca de explicar lo que es el Miss Universo. Ya ven, y 10 años es una oportunidad, es una oportunidad que tienes de hacerlo mejor, de dar tu... Es un trabajo, pero también que le tienes que imprimir tu sello y tu esencia. Exactamente. Tiene que ser auténtico. A ver, ¿cómo te recibió México, Jimena? No, tengo pues los mariachis. Ahora sí. Y los dos fans. Sí. No, pues increíble, sí, increíble. La verdad es que ahora sí había mariachis en todos los aeropuertos en México, en el de Guadalajara. Con muchísima prensa, con muchísimas entrevistas, con muchísima gente nueva que estaba conociendo, sí, pues padrísimo. La verdad es que cuando regresé ya haciendo Miss Universo fue un viaje muy lindo a México, muy, muy lindo, que recuerdo con muchísimo cariño, de ver a toda mi familia, de regresar esa corona a México. Fue muy padre, fue un viaje muy, muy bonito. Wow, nomás ahí les falló la X. De compartir, ¿no? con toda la gente que al final de cuentas me dio esa fuerza y esa motivación para pararme en el escenario de,
de México y de usar esa banda de México. ¡Qué experiencia tan padre y tan imponente! ¿Hubo momentos, Jimena, en el que estabas aterrada por este cargo? ¿Ya habías ganado? ¿Ya estabas con, de a lo mejor no dar el ancho en alguna cosa que te tocara? No, así como aterrada no. No, ya me relajé cuando ya gané, ya dije, ok, ya. Okay. Ya, esto ya, ya pasó, soy Miss Universo, ok, vamos a trabajar, vamos a hacer lo mejor. Viajé a muchísimos lados, la gente nos quiere muchísimo en el extranjero. A cada lugar que llegué me recibían de una manera increíble, conocía a presidentes, a primeras damas, hice muchísimos viajes a lugares increíbles, a países hermosos. Trabajé con organizaciones increíbles que llevo en el corazón. La causa que yo hice fue el VIH, la prevención del VIH, entonces me tocó ir a muchísimas organizaciones para dar como pláticas de VIH. Tomé cursos también para prepararme y para poder hablar con personas que viven con VIH, porque hay una manera de hablar correcta para no hacer discriminación, para todo esto. Entonces, híjole, fui a muchísimos lugares, de verdad que me llevé en el corazón. Muy buenas experiencias, muy, muy buenas experiencias y fuertes también, experiencias fuertes, de conocer realidades del mundo, híjole, algo que te cambió. Historias, híjole, una vez, híjole, sí, una vez estuve en un hospital se me hace que en Panamá, o en Guatemala, fue en Guatemala. Ajá. Y era un hospital de niños con cáncer, ¿no? Y yo llegué al hospital y había como, era una sección como de los más recién nacidos. Y en esa sección había como hasta cuneros, ¿no? Porque había bebés súper chiquitos. Y había una bebé que habían dejado sus papás porque no la podían cuidar, no la podía tener su mamá con ella. Y era una niña con cáncer, pero también se les había quemado y le habían tenido que amputar una pierna. Ay, no, una historia. Ese día me acuerdo que es uno de los días que salí llorando. Haz de cuenta que siempre era como que fuerte, porque tampoco te puedes soltar llorando ahí con todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente claro, no puedes hacer eso. Pero ese día, híjole, salí y me decían, tranquila, tranquila, tranquila. Y yo así, no paraba de llorar. Iba en el elevador y iba así, porque había como fotógrafos saliendo y así, yo iba así, haz de cuenta. Ese día fue como que, híjole, dije, no, o sea, la dejaron ahí, no tenía una pierna, tenía cáncer, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo hay historias y situaciones en el mundo que de verdad no puedes entender por nada? Y que sabes que a lo mejor el hecho de que tú visites, pues, atrae gente para que ayude, para que colabore, claro, para que se dé cuenta que existen esos problemas. Y finalmente son labores de una reina de belleza, que luego la gente lo ve muy banal, pero te acercas a todas estas causas y al acercarte se hace ruido y la gente empieza a ayudar. Entonces, pues sería maravilloso poder ayudar en todo, pero es el granito de arena que yo creo que vas dejando en cada parte del mundo que te toca visitar, ¿no? Había veces que dependía, o sea, sí es un trabajo valioso porque había veces que dependía de que yo fuera a una actividad, a un evento, con una primera dama, para que hicieran una donación importante para un hospital, para una escuela, para una asociación. De verdad, había veces que dependía que yo fuera a tomar, que Miss Universo, ¿verdad? O sea, que Miss Universo vaya a tomarse una foto y haga un acto de presencia para que hagan una donación importante, para que, ¿sí me entiendes? Entonces, por supuesto que hay un trabajo valioso detrás de todo esto. Estoy de acuerdo. ¿Cuál fue el evento? Digo, aquí ya me estás diciendo que eso pues te destruyó el corazón, te destrozó, pero ¿cuál fue algo que te llena de alegría y de gusto recordarlo? El mejor viaje. Híjole, de los viajes que más disfruté, así como de glamour y de todo esto, fueron las alfombras rojas a Cannes,
estuve mucho tiempo trabajando con una marca de belleza muy importante, entonces iba a las alfombras rojas de Cannes, que eran viajes espectaculares, muy llenos de glamour, de elegancia, de el contraste, ¿no? Cómo puedes ver completamente situaciones diferentes por todo el mundo. Y obviamente, pues también el viaje que hice a México, que fue como súper importante para mí, porque fue cuando llegué como por primera vez que había ganado, que había regresado como la corona a México después de 20 años. Ese viaje también fue súper, súper bonito para mí. Todos los viajes fueron muy, muy bonitos, y de todos saqué algo bueno. Pero bueno, pues de esos me acuerdo bastante, ¿no? Ándale. Aquí está la alfombra roja de Cannes. Sí, sí, en todo. Lupita, no te perdón, Jimena, no te pregunté qué te dijo Lupita. Ya están cambiando el nombre, ¿eh? Es el vino. ¿Cuándo gané? ¿Cuándo recién gané? ¿Qué me dijo? No me acuerdo. Yo me acuerdo que vi un video de ella donde sale llorando, que está gritando. Yo no sé quién grabó ese video, pero está en YouTube. Que está como llorando así de que... así como muy, muy, muy emocionada, pero no me acuerdo que me dijo recién gané. Oye, ¿y nunca te dijo, oye, siempre sí te fue bien en el examen? Después sí, después ella me escribió una carta. Ah, sí. Mira, qué bien. Después ella me escribió una carta y pues por ahí la debo de tener guardada, pero pues en la carta me decía que, o sea, que su manera de ejercer presión pues era para hacer... sacar lo mejor. Que, ajá, y todo este tipo de cosas. Me tuvieron que decir más feo, yo creo. No, no sabes lo que dices. Sí. Ok. Perdón. A ver, otra pregunta. ¿A ti cómo más te fue en ese examen, por cierto? Ay, ¿a quién le va bien? No, mira. A ver, ¿quién te va a hacer a ti la entrevista? Quiero saber. Todavía no lo sé. Tú házmela, órale. Oye, te la pasas con todas las historias, y a ti, ¿quién te la va a hacer? Se me hace que te la voy a hacer yo. Ahí está, lo organizamos, me late chocolate. Sí. Va que va. Y ahí te voy a pasar mi iPad, que yo, fíjate, tantas fotos y tantas cosas que bajé, videos, y por estar en el chisme, no los paso. Esta foto me encantó, ¿de dónde es? Esa foto es en Indonesia. Wow. En Indonesia, tuve un viaje muy espectacular a Indonesia, muy, muy padre, conocí muchos lugares, no sabes qué, la gente en Indonesia, qué amor son, de verdad, híjole, bueno, tú has ido, ¿no? Sí, bueno, a Indonesia sí. No, o sea, he ido a muchos lugares cercanos, pero Indonesia no. Bueno, pues la gente ahí es un amor, son tan educados, tan respetuosos, y bueno, eso fue como en un evento que hicieron en algún lugar en Indonesia, y había muchísima gente. La gente en Indonesia son muy fanáticos de los concursos también. Oye, y luego me encontré una entrevista que hiciste, yo creo que fue en Indonesia, que dicen, bienvenida Gina o Gina, o te cambiaron el nombre. Sí, siempre me cambiaron el nombre, es muy difícil pronunciar. A ver. Mi nombre para otros países. Ahí va, déjale, subo el volumen. Ay, ya lo dijo. ¿Dónde es eso? En Indonesia. Sí. Es Indonesia. Ay, qué padre recordar eso, ¿no? Sí. Sí. Nadie sabía pronunciar bien mi nombre. Es que cuando te nombran, porque el video es muy largo, al principio la conductora te nombra, ¡Gina! Miss Universe. Una vez se me hace que en la transmisión de Miss USA, o de Miss Teen USA, no me acuerdo en cuál de los dos, pero yo estaba ahí. Ajá. Se me hace que en la de Miss Teen USA, cuando salió Cami, no me acuerdo, pero fue una de USA, en Miss Teen USA, y entonces el conductor dice, o sea, iba a pasar yo al escenario como a dar unas palabras o algo así, y dice, welcome ex Ximena, o algo así, dice como ex, o sea, hizo una cosa muy rara. Y tú, gracias. Entonces el pobre hombre, el conductor, se moría de la vergüenza porque me decía, perdón, es que nadie me dijo cómo pronunciar tu nombre. Y yo, no pasa nada, no sé qué, no te preocupes. Entonces es que es un nombre como muy,
Es como México, o sea, tenían que decir, ¿no? Ex. Sí. Oye, a ver, carta, y voy a la siguiente pregunta, porque tengo una muy, bueno, que a mí se me hace, tengo mucha curiosidad. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo primero que ves? Si me levanto en las mañanas, pues, ojerosa, hinchada, despeinada. Ajá, ajá. No, pues, ¿qué veo? Yo estoy feliz con lo que veo en el espejo. Estoy feliz conmigo misma, estoy feliz con lo que soy. Yo creo que más allá de ver en el espejo nada más mi reflejo, veo, pues, mi esencia, lo que soy, todo lo que es mi alma, todo lo que me he esforzado en la vida por ser mejor, por dar lo mejor, el día a día, más que solo ver el reflejo. Ven, así son esas preguntas, se contestan bonitos, no, no directas. Me gustó mucho. A ver, tengo una duda, Jimena. Cuando eres Miss Universo y vives en tu departamento padrísimo, ¿qué ganaste en el Miss Universo? ¿Qué ganas? Tienes un contrato tienes tu sueldo como Miss Universo, pues ganas la corona, obviamente, pues que es de diamantes. ¿Y es la original o te dan una copia? Hay dos, o sea, sí, es la que van coronando de cabeza en cabeza y tú tienes otra que es igual. Okay. Prácticamente igual, está hecha de lo mismo. Okay. Ganas joyería, zapatos, maquillaje, productos para el pelo. Una beca, gané una beca también para estudiar en una academia muy importante en Estados Unidos. Pues el título de Miss Universo, obviamente, pues es lo que más ganas. No, eso te abre como que las puertas a todo lo que quieras hacer. New York Film Academy. Ay, ajá. Te digo que estoy en todo. Vives un año en Nueva York, en un departamento muy padre. ¿Qué otra cosa ganas? ¿Todo lo que tus vestuarios de todos los días, todo eso te lo quedas o es utilería del Miss Universo? Hay algunas cosas que te dan y otras que te las quedas. Contratos también como tipo con los patrocinadores, con los sponsors del concurso, también pues tienes contratos todo el tiempo con ellos. Cosas de belleza, como tipo tu cuidado facial, todo eso pues, también son cosas que ganas. Ok. Ay, Dios mío, ¿cómo ganas? Y dime una cosa, en el año que eres Miss Universo, que estás en tu departamento padrísimo, así con tus outfits y todo, tus asesores, la gente que trabaja contigo, ¿y qué haces ahí? ¿Tú cocinas o tienes tu chef? ¿Cómo vive una Miss Universo? No, yo sí cocinaba algunas cosas y teníamos a una persona, a una señora que era de Ecuador, que nos ayudaba unas creo que dos veces por semana o tres veces por semana como a que esté el orden del departamento, porque obviamente pues también sales mucho de viaje, entonces hay veces que tienes que correr al aeropuerto y todo eso, entonces hay una persona que está ayudando todo el tiempo como que esté ordenado y limpio el departamento, pero yo sí cocinaba. ¿Ibas al súper también? De repente iba al súper a comprar algunas cosas, otras las pedía en línea y ya me llegaban al departamento. Es que mira, como también estás todo el tiempo, o sea, es un año que sí vives en Nueva York, pero ahora, repito, las cosas han cambiado y ya últimamente veo que no viajan tanto como antes, la que va ganando Miss Universo. Pero antes estabas en friega todo el tiempo, o sea, ibas a muchísimos países, casi que pues regresabas 2-3 días y tocabas base en el departamento y eso, y hacías 2-3 cosas que tienes que hacer en la oficina, pero luego salías otra vez de viaje. Entonces, ahora es diferente, ahora eso ha cambiado, ¿no? El formato, te digo que el formato de antes me gustaba un poquito más. Porque a final de cuentas, pues siempre, o sea, las entrevistas y todo esto que, pues siempre han existido, siempre te han preguntado cosas de opinión personal importante, de sabes, cosas actuales del mundo, y ahora siento que está muy apagado el concurso, ahora siento que, sí, les hacen más preguntas en el show en vivo, pero, pues eso. ¿Qué les cambiaría así? No sé, yo siento que el formato clásico de Miss Universo, pues, a mí es el que más me ha gustado.
siento que antes era, o sea, Miss Universo era mucho más activa que lo que es ahora. No sé, tal vez es una percepción que tengo, pero que ahora que sigo, o sea, que sigo ahora que va ganando Miss Universo. Claro, este año es diferente, porque bueno, este año con la pandemia, todo el mundo estamos así. Siento que ha estado un poco apagado el tema desde que ha cambiado de dueño la franquicia. Siento que ya no es lo mismo. Oye, ¿te gustaba más entonces sí, cuando lo llevaba Trump? 100%. En la era de Trump. 100%. Okay. Sin duda. Uh-huh. Okay. Sí, porque al final de cuentas, ahora quieren darle como que mucha idea de que, ay, no, es que ahora buscan más mujeres de opinión y de ideas. Siempre ha sido así, siempre. Todas las veces hay preguntas complicadas y, claro, ahora no hay tiempo de que las conozcan en concentración, porque tienen 5 días de concentración, la gente no puede... La organización y el jurado no puede conocerlas, tienen 5 días. Antes era un mes y te conocían y te hacían preguntas y te pasaban entrevistas y había 2 paneles de jurado diferentes. Ahora no tienen tiempo de conocerlas, entonces pues les hacen un par de preguntas más en el escenario. A mí me gusta, no sé, me gusta más el formato clásico, la verdad, sí. Oye, si ahorita te hablara una niña y te dijera, soy de fulano país y para mí tu opinión es lo más importante. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar para participar? ¿Para un concurso? El mejor consejo que yo podría dar, mira, es que algo muy importante es tener bases, formación, el apoyo de tu familia, el hacer las cosas tranquila, el tratar de tener como la mayor paz posible en todo el transcurso del concurso, en toda la transformación que vas teniendo, porque vas cambiando en todo este proceso. Esforzarte sí, pero nunca obsesionarte. Las cosas pasan como tienen que pasar. Si te toca, te va a tocar. Si no, no, aunque te pares de cabeza. O sea, las cosas pasan como tienen que ser. Uno no puede obsesionarse con la fuerza de tener que ganar. O sea, dejar fluir las cosas. Hacer lo mejor que puedas, por supuesto, pero no hay un secreto, no hay una receta mágica, no hay una clave que puedas hacer para decir, vas a hacer estas 3 cosas y vas a ganar. Pues no, no es así. Pasa como tiene que pasar. Ok, entonces el consejo sería relajarse y hacer lo que tengan que hacer. Lo mejor que puedas, dar lo mejor que tú puedas, ser auténtica, no querer imitar a nadie, no querer copiar, hacer tu estrategia, sí, claro, hacer tu estrategia y ver tus mejores opciones, pero ser tú misma siempre, con tu estrategia única. Ok. Jimena, a ver, regresando otra vez al tema que estabas diciendo ahorita de que las cosas cambiaron y a ti te tocó viajar muchísimo. Uh-huh. Paula Sugar te regaló un collarcito con una X de Jimena, sí, que ahora aplica como para el 10º aniversario, ¿no? Sí. De número romano, ya ves, te la pudiste poner hoy para celebrar. Y cuando te la regaló, te dijo algo muy especial. ¿Me platicas esa anécdota? Sí, me regaló una notita escrita por ella. Es la forma de una X, es dorada. Y decía la nota, para la mejor Miss Universo que hemos tenido, X, te vamos a extrañar. Porque muchos en la oficina me decían, hey, X. O sea, como para no decir todo mi nombre, hey, X, hi, X, how are you? Así como que, X. Entonces, por eso me dieron esa cadenita. Bueno, muchos de los fans me mandaron mensajitos para que le platicaras esa historia y se me hizo súper interesante y súper lindo porque sí había escuchado que había sido de las Miss Universos que más vendieron en la historia de Miss Universo, que hablar vendieron es que han sido muy buenas Miss Universos porque esto es un negocio, obviamente. Y, por ejemplo, por ahí leí que fuiste a 41 países. ¿Tantos te aventaste? No. En ese año fui, he venido como a unos 22, 25. Muchísimos. Por ahí. Y en un año. No, 40 no. O sea, no, así ahorita en total conozco, no sé, o sea, actualmente no, ya no de Miss Universo, o sea, conozco, no sé, conoceré unos 34, 35 tal vez. Entonces en Miss Universo tal vez viajé como a 20, entre 20 y 25. Ok. Ya me dijiste tu país favorito de los que viajaste, Indonesia, ¿verdad? Mi país favorito de los que viajé, es difícil. Sí me gustó mucho Indonesia, la verdad. Sí me gustó mucho Indonesia, me gustó mucho Tailandia, me gustó mucho Panamá.
Me gustó mucho Rusia. Rusia me gustó muchísimo. Rusia fue yo tengo una foto y un video de Rusia. Sí, fue un viaje muy padre el de Rusia también. ¿Qué calificas, Jimena? Ahora, después de ser Miss Universo, que te ponen de juez, ¿cuáles son las cosas que calificas más? ¿Qué es lo que más te importa? Bueno, he estado de jurado en Miss Universo, estuve una vez de jurado en el 2012, ¿se me hace? Qué hermoso. No tengo la fortuna, pero está padrísimo Rusia. Lo que calificas es una mujer integral, ¿no? Yo creo que pues, es una mujer que sea humana, no tiene que ser perfecta, que sea empática con las personas, no tiene que ser la más, no sé, la más en nada. O sea, como que una mujer real, honesta, que una mujer que puedas poner a hablar con un presidente, pero también que puedas poner a hablar en una comunidad que esté en algún lugar de lo más sencillo y humilde, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es eso, ¿no? Es una persona que pueda ser empática en todos sentidos, que tenga mucho amor por su país, por supuesto, porque, pues, claro, importa muchísimo pues, el sentirte orgullosa de lo que eres y de lo que representas. No sé, alguien que sea sincera, punto. Sincera y que tenga ganas de hacer las cosas bien, de trabajar, de verlo como un trabajo, porque al final de cuentas, de nada sirve la que se cree reina porque ya tiene una corona, ¿no? Ese es un lugar que te tienes que ganar con mucho trabajo. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, ocho. Diez, ocho. Bueno, ya, esa la dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, dice... ¿En qué áreas eres suficientemente buena? ¿Estás feliz porque eres suficientemente buena? Ah, tú la lees al revés. Sí. ¿En qué áreas soy suficientemente buena? Bueno, yo creo que en la que me he propuesto, como que conforme va cambiando mi vida, me propongo ser buena en eso y pues es lo que intento hacer. No sé realmente, no creo que me salga al 100 nada, pero lo intento. Y lo hago con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y bueno, eso es lo único que importa, ¿no? Así han sido mis retos cuando salí de Miss Universo y se presentó el tema de conducción y después de actuación. Pues lo he intentado hacer de la mejor manera posible. Y me he quedado satisfecha con mi trabajo. ¿Tu mayor aprendizaje como Miss Universo? Mi mayor aprendizaje como... Es que son tantos, Karin, son tantos. Los contrastes del mundo, los contrastes de la vida, las diferentes cosas que puedes llegar a conocer, a ver, las diferentes culturas. Cada cabeza es un mundo, las diferentes religiones, las diferentes maneras de... ¡Ay, ándale! Las diferentes... Están aquí mis niñas. Las diferentes maneras de pensar. De las religiones y de que nadie está en lo correcto ni en lo incorrecto, ¿no? Hay que respetar cómo es cada persona, cada cabeza. Okay. Por ahí nos están preguntando por Karina González. Quiero que si apoyaste a Karinita. Claro, Karina es guapísima. Obviamente. Y lo hizo muy bien, muy, muy bien. Jimena. Después de viajar por todo el mundo, hacer cosas extraordinarias, ¿cuál fue la huella que dejaste como Miss Universo? No sé, ¿o el legado que querías dejar? Bueno, yo quería dejar a mi país en alto y como cambiar esta idea que tal vez tenía muchas personas. En la organización de Miss Universo de que tal vez no era una buena idea contratar a una mexicana, ¿no? Yo quería dejar eso muy, muy, muy claro, ¿no? Que claro que es muy conveniente tener a una Miss Universo mexicana. Que claro que es muy buena idea tener a una representante mexicana en su organización. Eso es lo que yo más quería. Oye, pero Jimena, ¿no me agarraron a mí? ¿Qué onda? Pues muy mal. También soy mexicana, después de que les vendiste muy bien. Hubiéramos hecho el otro back to back.
Ya ves. Oye, sí es cierto, eso estaría padrísimo. De verdad, tres veces estaría padrísimo. Es un país muy grande que te aseguro que les convino mucho más que muchos otros países tener, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Entonces, no, pues está visto. Entonces, fue espectacularmente bien. Pues ojalá que pronto sí. Sí, ya. A ver. Mira, esta qué padre. ¿Esta ese dónde es? En Indonesia. Ah, ese es el video que te enseñé. Es un vestido típico de Indonesia, ese vestido. Y ¿es todas las siempre van las Miss Universos a... Este es en la final de Puteri Indonesia, así se llama, Puteri Indonesia, es como se llama el concurso en Indonesia. Putri, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así, Putri Indonesia. Pensé que era India, una cosa así. Y es un vestido típico de Indonesia. Va, padrísimo. Lo veo como sari, está precioso y se te ve hermoso. Jimena, el día en Brasil, que me parece que es el 12 de septiembre, algo así, si no me falla la memoria, que te toca coronar a Leila López, que sí. Se quedó con la corona de Miss Universo 2011. Sí. Ese día, ¿cómo te sentías? Porque llevabas un año donde Jimena estaba en todos lados, Jimena para aquí, para allá, la gente que no creía en ti, pues se quedó callada, y llega este día y... ¿Tú cómo te sentías? Triste, muy triste. Es un proceso fuerte ese. Apenas empiezas a entender que ganaste ese concurso, y apenas empiezas a entender el ritmo de todo lo que está pasando y ya lo tienes que entregar. Entonces, pues sí, la verdad es que sí fue un momento difícil el entregar esa corona, porque... Hice lazos como con toda la gente de Miss Universo. Para mí, después de un año, pues se convierte en tu familia. Has viajado un año entero con ellos. Los ves todos los días. Esther y Roston eran las personas que estaban conmigo todo el tiempo, en todos los viajes, 24 horas. Si yo me sentía mal, o si un día me enfermaba, o si un día tenía algún problema o alguna situación, o si algún día tenía, oye, ¿cómo se me ve esto puesto? Lo que sea, estaban ellos. Entonces... haces lazos con esas personas y es difícil al momento en que ya tienes que despedirte. Y es difícil para ellos también, ¿eh? Porque un año se acostumbran y te quieren, y entonces de repente ya es otra y órale, una nueva. Es un proceso complicado para las dos partes. Entonces, muchos sentimientos, como tristeza, emoción de que pues ya también vas a regresar a lo que tú quieres hacer, a tu país, a donde tú quieres vivir. Entonces sí hay muchos sentimientos encontrados. Gracias a Dios mi mamá estaba allá en Brasil, entonces me pude regresar acompañada con ella, porque pues sí, sí son momentos para estar acompañada. Cuando entregas la corona, ¿ahí qué sentiste cuando le estabas poniendo la corona a Leila López? Mucho, mucho, mucho agradecimiento, o sea, profundo agradecimiento de poder haber vivido esa experiencia. Estoy buscando la imagen. Como ganas de, no te la pongo, no te la pongo, Mejor me la creo. Me la voy a llevar, le voy a decir. No es cierto, la amo, Leila, amé que ganara ella, está hermosa. Es divina. Pero pues sí, es raro. Es como que, tanto trabajo que me costó, pasó tan rápido. Quiero más meses. Y día siguiente, ¿qué sucede contigo? Al día siguiente amanecí. Mira, el día que gané, amanecí abrazada a mi mamá. El día que entregué la corona, amanecí abrazada a mi mamá. ¡Qué bendición! Los dos días. Tanto cuando gané como cuando la entregué. Es que, ¿sabes? Son muchas emociones. Como que al principio dices, sí gané, ¿qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Y cuando la entregas, cuando hasta la estás entregando, dices, ¿por qué la estoy entregando? O sea, es como muy raro todo y pasa muy rápido, se vive muy rápido ese año. Entonces, así amanecí las dos veces. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo durante tu reinado? No. Hice muchísimas cosas, hice de todo,
lo único que cambiaría tal vez sería decir como que alguien me hubiera dicho que el tiempo realmente pasa muy rápido y cada que vas cumpliendo años pasa más rápido. Entonces, eso hubiera sido lo único. Como que en ese momento sí mis papás me decían de que no, disfruta ahorita porque se te va a pasar rápido. Yo lo veía como muy lejano, como que no, hombre, es un año, o sea, es un año entero. O sea, y de hecho fueron 13 meses, ni siquiera fueron 12, fueron 13 meses lo que yo duré como en el universo. Entonces, fue un poquito más de un año. Y yo lo veía tan lejano. Y ahora que han pasado 10 años, digo, Dios mío. Madre santa. ¿Y qué vino para ti? Híjole, muchísimas cosas, aprendizajes. Trabajé en tantas cosas que nunca imaginé como actriz, que bueno, en mi vida me hubiera pasado por aquí. Lo de la conducción, sí, la verdad sí fue lo que quería y que busqué. Sí, como que lo tenía como claro y se me daba como muy fácil y todo. La actuación no me pasó jamás por la cabeza ser actriz, menos aparecer en una novela, menos hacer un protagónico, menos hacer un personaje doble porque hice gemelas. Ajá. Eso sí, nunca me pasó por la cabeza, pero fue una de las mejores cosas que me ha pasado también el hacer esa novela. ¿Cambiarías algo de ese tiempo? ¿Te hubiera gustado hacer algo más o no hacer algo? No, lo hubiera hecho todo como ha pasado hasta hoy. ¿Cuál es el trabajo que más has disfrutado? He disfrutado todos en su momento. Yo creo que el trabajo de ser Miss Universo es algo que le tienes que poner tu esencia. Entonces, es un poquito más tú. O sea, tú le imprimes al trabajo lo que tú quieres imprimirle. Pero he disfrutado todo. Las conducciones me encantaron. Y cuando estuve haciendo las conducciones de Nuestra Belleza, me encantó hacer eso porque pues, yo estaba ahí, yo salí de ahí. Hice también como programas de moda. La novela, amé hacer la novela. Fue algo increíble para mí. Porque aunque no lo pensé ni lo busqué jamás en mi vida, ni siquiera cerca de buscarlo se dio. Y disfruté muchísimo hacer ese proyecto. La película igual, me encantó saber cómo se hacen las películas, qué es el cine. La verdad es que todo, de todo he aprendido mucho, todo lo he disfrutado y ha sido muy, muy, muy valioso, muy maravilloso en mi vida. ¿Qué le dirías ahorita a la Jimena de hace 10 años? Eso, que disfrutara mucho más el momento que estoy viviendo porque se pasó demasiado rápido la vida. Eso me diría a mí misma, como que no, o sea, hay veces que estás haciendo las cosas y dices, ay, no, ya quiero que sea después, como que no, mejor ya que venga lo que sigue, que venga lo que sigue. Y no, en ese momento hay que disfrutar las cosas que estás viviendo porque se pasa tan rápido. Y eso me diría, disfruta mucho más, toma mucho más fotos, mucho más videos, guarda muchos más recuerdos, muchas más memorias, eso. Decía Amanda Olivares Philip, tuve una charla con ella y dice, yo lo que le digo a mis hijas y le digo a todas es disfruta todo y disfruta también hasta lo que no te gusta, porque todo va a pasar y rapidísimo. Jimena, sí, una pregunta candente. Porque todos los fans preguntan, ¿te gustaría? Ándale, mira, yo no tengo la botella aquí porque mi marido es el que me hace refil y... Dos nada más, No me serví la tercera. A ver. Ahí está. A ver, salud. ¿Por qué o te han ofrecido la franquicia de Miss Universo? No me la han ofrecido. ¿Te gustaría? Tal vez. Tal vez sí. Tal vez sí me gustaría. Pero no me lo ofrecía. Me van a cortar el internet, ahora sí van a poner ahorita a todos los fans por ahí. Oye, entonces, ¿te gustaría tener ser directora de un concurso de belleza? Yo creo que es una gran responsabilidad, pero tal vez podría, o sea, sí es una gran responsabilidad, pero tal vez es un trabajo padre. Tal vez puedes hacer grandes cosas. A mí lo que me gustaría, que es lo que yo he intentado, Karim, con todas las que han concursado después de que yo concursé,
como de darles un poco, aunque yo no las conozco, no tengo nada que ver con la preparación, no tengo nada que ver con ninguna, digo, yo creo que la que más cercana viví la experiencia fue contigo, porque pues tú fuiste después de que fui yo, pero he intentado como darles siempre algún mensaje antes de que se vayan al concurso, porque yo sé lo difícil que es, yo sé que al final de cuentas todas lo que quieren es sentirse especiales y seguras para irse a concursar, como bien, con herramientas, como seguras, como tranquilas de decir, sí, estoy haciéndolo bien, sí, están buscando lo mejor para mí, para que yo me vea bien, para que esté tranquila y pueda dar lo mejor. Eso yo creo que sería algo padre que se pueda hacer cuando una mexicana se va a Miss Universo. O sea, ¿te gustaría que tuvieran un apapacho que tú no tuviste? Yo creo que la parte emocional de una persona es muy importante. Entonces, sí tuve apapacho porque, mi familia. O sea, tu familia. Siempre han estado, ajá. Pero no digo el apapacho de decir, ay, no, hay que endiosar a una. No, ay, no, mi princesa, no. No, no, no. Sino como de reconocer tus fuerzas, tus debilidades, de prepararte, de tener una buena estrategia, de sentirte tranquila y segura, como conectada, ¿no? De la mente con el corazón, con lo que eres, y poder irte bien. Eso es lo que yo digo. Y yo eso sí lo tuve en mi familia, pero también, y de, también estar con los pies en la tierra, ¿eh? 100%. Porque no, pues si no sabes, pasa, claro. Tranquila. Pero puedes hacer una gran experiencia, si no ganas Miss Universo, puedes tener una gran experiencia. Y puedes irte con el corazón feliz de que hiciste un gran papel, un gran trabajo, de que te llevaste una experiencia increíble, de que te vas con las manos llenas y con el corazón lleno. O sea, de decir, tuve todo esto, conocí esto, trabajé por esto, me topé con esta persona increíble, aprendí esto de esta persona. O sea, ¿me entiendes? De irte llena, aunque no claro. hayas ganado Miss Universo. Yo creo que eso es lo importante al final de cuentas de... Oye, Jimena, y en caso, si en algún momento tuvieras el certamen que pudieras correrlo a tu manera, ¿qué cambiarías? Todo. No. No, pues es que, o sea, ahorita más como lo están, o sea, y ahorita como lo están haciendo. O sea, no okay. sé ni, o sea, no me, o sea, el formato que están teniendo no es lo que te digo, no es lo clásico. Y hasta yo creo que hasta Lupita estaría feliz de hacerlo como se hacía antes, ¿eh? Te soy honesta, no sé, me estoy atreviendo a decir cosas que no sé. Pero yo creo que ella estaba más feliz con el formato de antes. Claro, el mundo. Creo que tienes razón, igual hasta Lupita le gustaría más claro, el certamen, el formato claro, de antes. Claro, por supuesto. Es más coqueto y te puedes acercar más a las chicas. Y uh-huh. lo elegante, lo bonito, o sea, no, estoy segura. Claro, la necesidad de ir evolucionando hace que las cosas vayan cambiando y también eso se entiende, ¿no? Hay que estar con la mente abierta y todo, pero a mi punto de vista, ese es mi punto de vista nada más, a mí me gusta mucho más el formato que había antes y el formato clásico del concurso de belleza. Me parece que era mucho más elegante. Ok. A ver, Jimena, y ahora me voy a regresar. Es que aunque no lo creas, tengo un cochinero de hojas, es más. Se los voy a enseñar. Me da un poco de vergüenza, pero... Vean todas las hojas que tengo regadas por todos lados, porque según yo las tenía ordenadas. Y con el calor que me echaba aire, pues despanzurré todo. Pero bueno, a ver. ¿Qué es el éxito para Jimena Navarrete? Vivir feliz. Vivir tranquila. Trabajar por lo que sueñas. Ese es el éxito, ¿eh? Vivir tranquila. Creo, más que todo, vivir tranquila. Me encanta la idea. Jimena, a ver, por último. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque esta pregunta se las hago a todas. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú volvieras a ver tu certamen completo? Lo vi justamente en diciembre de este año.
No, no te puedo creer. ¿Casi 10 años después? Sí, casi 10 años después. No la había visto. ¿Por? No sé, me encontré ahí un CD que me habían dado, o sea, un CD, imagínate. Que me dieron, lo tenía guardado y ya se cuenta que en diciembre, yo creo que por los días de Navidad o algo así, que la pasé en Guadalajara, no lo encontramos y lo puse y así, y nadie lo había visto hace muchísimo tiempo, lo puso mi hermana o algo así, estábamos en Guadalajara, que pasamos ahí y lo vimos. Qué nervios, me dio nervios verlo. Vuelves a vivirlo, eso es fantástico. Fíjate que se lo he preguntado a todas las que han estado en estas charlas padrísimas de Reina Somos Todas, y en general no lo ven, no lo vuelven a ver, y es tema de no me quiero juzgar, o pues por qué lo volvería a ver, o no me fue tan bien, sí. chalalala. Entonces dije, no le he preguntado a Jimena a ver si vio su certamen, pero ya vi que todas están en el estándar. Si tú lo viste a los 10 años, pues entonces ya vi que no importa. Sí, apenas lo vi y ahorita, no sé, sería un buen día para verlo, pero pues ni lo tengo aquí, entonces. Tampoco tengo la corona, tanta gente que me está poniendo de la corona. Sí, la corona, la banda, diles por favor. Sí las tengo yo, pero no las tengo aquí, entonces no se las puedo enseñar. Bueno, ahí les debe su foto del aniversario de los 10 años de Jimena Navarrete con tu corona y la banda, porque siempre nos dicen. Y pues por último, Jimena, porque por aquí estoy viendo que mandaron los fans, que te mandaron cartas, que si recibes sus cartas de los fans. ¿A dónde me las mandaron? No sé, tengo como 80 mensajes de eso. Dije, a lo mejor significa algo que tendré que... O sea, leo lo que me mandan por Instagram, los mensajes directos, que muchas veces me mandan, sí los leo. Tengo ahorita lleno de mensajes que tengo que estar, todos los leo, de verdad, que y más hoy más que nunca he leído muchísimos que me han mandado, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se ha tomado la molestia de mandarme una felicitación, un mensaje, de verdad lo aprecio, no tienen ni idea cuánto. Pero pues de ahí en fuera no recibo cartas en físico, no. Ok. ¿Y tu marido te va a hacer de cenar una cena muy especial porque hoy es tu aniversario? ¿Ya lo tienes cocinando? Por eso vino, porque me dijo, ¿qué vas a querer cenar? Voy a prepararte. No, ¿tú crees? No, nada más va a ver qué va a pedir, pero de prepararme seguramente no. Solamente me vino a preguntar qué quiero cenar. Ah, bueno, está bien. Yo, mira, yo lo mandaría a cocinar. El mío tampoco no cocina nada, pero es bueno para pedir. Oye, Jimena, pues nada más agradecerte esta charla. La verdad estuvo muy padre. Yo quiero agradecerte también que hoy, que fue un día tan especial en tu vida, gracias. A los 10 años de haber ganado Miss Universo, y de que todos estamos bien orgullosotes de ti, te dieras el tiempo de estar en estas charlas. Bien lo dijimos en el principio, lo estuvimos postergando y cambiando de fechas por mil cosas y coincidió con este día, pero yo te agradezco mucho pues que hayas estado aquí con nosotros y compartido todas las cosas, las buenas y las malas que te tocaron vivir en tu camino de Reinas de Belleza, y que pues no es nada fácil esto, pero siempre tiene buenas recompensas, grandes y hermosas recompensas, que vale la pena trabajar por ellos. Y solo te pediría, por último, me llevo el por último muchas veces, pues que le agradezcas a toda la gente que está por aquí. Digo, ya te mandé los mensajes de todo lo que te mandaron, pero de verdad es muchísimo cariño, muchísimo amor, y más en este día tan especial, pues para que les des un mensajito a todos. Sí, un millón de gracias, de verdad. Y Karin, felicidades por lo que empezaste, este proyecto que empezaste desde la cuarentena, ¿no? De Reina Somos Todas, qué padre lo que has hecho. Eres muy buena entrevistando, ¿no? He visto varias de las entrevistas. Ay, bien larga. Y pero bueno, pues me hay mucho que contar. Hay mucha gente cotorre. Que le encanta este tema y ver cómo es la historia de cada una de las reinas, de las Misses, de Miss Universos y de Misses de otros concursos que han pasado. Y yo estoy muy, muy agradecida por esta entrevista, por este día tan especial, por mis 10 años, por mis primeros 10 años de aniversario de Miss Universo, un día muy especial para mí, y sé que muy especial para muchas de las personas que me han escrito, que han estado al pendiente de todo lo que he hecho en mi carrera, a mi familia, a mis amigas, que siempre han estado
pues conmigo, que fueron a cada una de las de los concursos de que se quedaron sin voz. Toda mi familia y todas mis amigas sin voz al día siguiente de todos los concursos. Y eso, bueno, lo aprecio infinitamente porque, pues, es un sueño que se trabajó en equipo, ¿no? No lo hice yo sola, fue en equipo. Tuve bases muy importantes que son mi familia y mis amigas y la gente cercana que me conoce, que ha estado apoyándome siempre. Entonces, pues muy agradecida por eso, con Dios, con la vida, y esperemos seguir cumpliendo muchos aniversarios más. Cada vez con menos arrugas, por favor. Todo se mueve todavía. Imposible, sí. Pero muy todo llega. Por estar aquí, y felicidades por tu proyecto de Reina Somos Todas, porque está muy padre. Muchas gracias, hermosa. Yo estoy bien contenta y te agradezco mucho la oportunidad. ¿Y te vamos a ver en algo próximamente o no? Pues con esta cuarentena yo creo que en puros en vivos nos vamos a estar viendo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los fans que se conectan, gracias a todos los que sí fueron ya cuando hice la llegada, la bienvenida a Miss Universo, aunque no hayan ido a la despedida, está muy bien. Todo cuenta, todo cuenta. Mucho el cariño, las palabras, los mensajes, de verdad, cada detalle, cada foto que han subido, estoy de verdad, profundamente agradecida. Miren, te voy a dejar ir, pero voy a poner todas las fotos que preparé, que no se las mostré. A ver, ahí va. Cami, Miss Universo. Esta me encanta, Miss Universo. Una bebé. 22 años. Ahí está, mira, cuando coloraste a Leila. Leila, sí. En Brasil. Esta está padrísima. Esa fue en México. Ajá. Sí. Cuando el certamen de Karina. Sí, de Karina. Tu estatua de cera. Figura de cera. ¿Sí se confunden o no? Ay, pues, ustedes dirán, no sé. Esta también espectacular en México. Uh-huh. Y con Lupita. Con Lupita. Con tu top 5. Aquí no me invitaron a la foto, estoy bien sentida, pero ya lo disculpe. Esta, que nos la tomamos en Brasil. Sí. Aquí de la sesión de fotos de Lupita. Cuando ganaste México. Indonesia. El video. El momento más nervioso de mi vida. Hasta le pongo el sonido. Ay, bueno, es Git. Qué burra. Ay, para el otro lado. Ahí estás, en Shanghai, sí, en el Fashion Week, que yo también fui, me acuerdo perfecto. Sí. Aquí fue en México. En México. Con Carlita. Mira, con Carrillo. Carla. Indonesia. ¿México? México, cuando me nombraron Mujer del Año de GQ, de la revista, wow. GQ. Indonesia. Está padrísima. Nueva York. Shanghai. Patinando en Nueva York. Había una historia muy chistosa ahí que no conté. Bueno, puedes soltarla rápidamente y le dejamos ir. Al cabo ya se va a acabar. Mis USA y mis Teen USA me decían, vamos a ir a patinar a la pista de hielo, no sé qué. Yo, sí, perfecto. Pero ¿sí sabes patinar? Y yo, sí sé patinar. Pero ¿cómo? Si tú eres de México y así, pues ¿dónde patinabas? Y yo, pues no sé, pues en Guadalajara, pues hay pistas de hielo, no sé, o sea, pues, sí sé patinar. Bueno, segura, pero no te vas a caer, no sé qué. Y yo, no. Ya no existe, la que estaba en Guadalajara ya la quitaron. Ya no existe. Sí existía. Entonces yo ahí aprendí a patinar. No te vayas a caer. Y yo, no, o sea, sí sé patinar. Bueno, pues, entramos las dos en el piso de patinar. Y yo patinando por toda la pista muy feliz. Y las otras dos, hasta hay videos de eso. Y las, pero ¿por qué tú sí sabes patinar? Y las dos en el piso. Ya, se cayeron. Esta los abrazos. Mira, ahí está Panamá cuando recién, esa fue esa es la foto que me está abrazando así con locura, es Panamá, es mi error. Ahí está Rima, el cariño. Rima también, sí. Sí, que Rima la amo porque también pues viví con ella un año cuando fue Miss Universo. Tu hermana. Sí, ay, la amo. ¿Está? ¿Tailandia? En Tailandia. Uh-huh. Me encanta Tailandia, se come delicioso. Rusia. Rusia.
ahí con esta, María Hernández, por ejemplo, antes de salir, ¿va? Día siguiente que ganaste. Rusia estaba congelado. Uf. Ay, perdón por la... Esta, esta es México. Jalisco. Ah, el video de Benito. Ah, mira, este está bien padre. Oye, ya te voy a dejar cenar. Sí, es cuando... cuando recién llegué a México. Sí. Ese fue mi primer viaje a México. Como mis universos. Cuando recién llegué y la bienvenida y todo. Ahí ves, ya veo. ¿Qué te digo? Yo, para que vean que uno se prepara bastante con todo este tema. Este. Ay, mira, esta con Jackie Bracamontes. Esta fue en Vallarta. Ajá, sí. Yo iba a entregar corona. Sí. Y ahí todavía eras Miss Universo. Te hicieron homenaje. Sí, ahí fue cuando Joan Sebastián me hizo una canción. ¡Ay, sí, es cierto! ¡Es cierto! Sí. Eso estuvo padrísimo. Ajá. Sí. ¡Ay, qué padre! ¿Cuántas historias tienes para tus hijos, Jimena? ¡Qué honor! Que, ¡no manches! ¡Qué honor! Qué, o sea, bueno, el otro día estábamos en carretera escuchando a Joan Sebastián, Juan Carlos y yo, y qué honor que me haya hecho una canción, de verdad, qué honor. Si tienes hijas, Jimena, o sea, van a tener una vara gigantesca así de que... para tener galán. Bueno, ahora sí ya se está acabando el live, y aquí está, esta es otra foto de Brasil. Sí, aquí, ahí te agarré en un inter que ibas a una entrevista. Esta me la mandaron de una revista de no sé qué. Sí. Pero era el día que entregué corona. Y pues ya terminamos. Pues ahora sí, Jimena. Historias. Eres un encanto. Muchas felicidades y felices. Gracias. 10. Ay, sí. Wow. Felices 10. Muchas gracias. Gracias, gracias, ¿sale? Gracias. Un beso a todos, mil gracias por conectarse y espero que todos estén muy bien con esta pandemia. Muchas gracias. Así es. Muchos besos, muchos hermosa. Besos. Y Reina Somos gracias. Todas, para que lo vean luego, Reina Somos lo bajo todas, al ratito al YouTube. Muchas gracias. Bye. Bye.